Ahora, un encuentro con los acontecimientos del momento. Aquí estarán los personajes que informan, opinan, denuncian y entretienen. Un espacio diferente que difunde el pensamiento universal del ser humano. Sé parte de esta experiencia. Periodismo sin filtro. ¿Qué tal, amigas, amigas, amigos? ¿Cómo están? 17:01. Iniciamos este programa que ustedes saben tiene esta retransmisión importante en Radio City 89.3, Guayaquil 99.7, La Península. Hoy tenemos, como siempre, mucha variedad, temas de importancia, sin duda. Algún debate tuvimos ayer, no sé si se acuerdan, cuando hablábamos de lo que tiene que ver con las protestas. Estuvo interesante lo que dijeron nuestros invitados. Y así por el estilo, esperamos tener también siempre información actualizada de momento para que ustedes tengan la mejor referencia en términos de noticias. Veamos lo que hay para el día de hoy. Si les parece, esta es nuestra agenda. Bueno, acá en Quito se menciona que el pasaje del metro va a ser gratuito. Bueno, pero solo los primeros meses. Esa es la decisión, o al menos la posición del alcalde de la ciudad, porque dice que es necesario que la gente se acople, se acostumbre. Y bueno, los primeros meses, no sabemos cuántos, porque meses pueden ser 2 o pueden ser 10. Dudo que sean 10. Así que nada, hablaremos con el exgerente de Metro de Quito para que nos diga por qué es importante esta medida. Luego nos preguntaremos qué implica la renuncia del primer ministro de Reino Unido, ese Boris Johnson, no sé si ustedes lo ubican, ese rubio que tiene el pelo todo despeinado, alborotado, un desastre, ese man. Bueno, resulta que él ya renunció, aunque todavía está al frente de su cargo porque tiene que haber un reemplazo con elecciones de por medio, qué sé yo. Así que será interesante, insisto, hablar. Vamos a hacer un contacto con la BBC Mundo allá en Londres para tener una conversación con un periodista de ese medio de comunicación tan importante. Luego, nos haremos eco de esta investigación de Diario Expreso que le han denominado o titulado El próspero círculo que rodea a Cintia Viteri, la alcaldesa de Guayaquil. Hablaremos con el periodista del diario, Jonathan Palma, para que nos dé detalles sobre esta investigación. Bueno, tenemos nuevo ministro de Finanzas, ustedes ya saben, él también ha dado una rueda de prensa, ha dado los lineamientos generales. Me pregunto, ¿será esa la ruta más adecuada para el país? Lo hablaremos con dos expertos en la materia para que nos digan qué perspectivas tiene después de haber escuchado, insisto, los lineamientos o los ejes principales que ha dado el ministro Arosemena. Y bueno, los agricultores siguen pidiendo atención, en este caso se trata de condonación de deudas. Hablaremos con un representante del gremio de CONASA concretamente, porque ellos quieren que eso se condonen. Me parece que son hasta $10,000 deudas que tienen y contraídas, y vamos a ver qué más detalles nos dan sobre ese particular. Entendemos que ya han tenido un acercamiento con el gobierno, veremos qué nos dicen. Nuestra editorialista invitada al día de hoy es Karen Garzón, ella es internacionalista y nos va a hablar sobre la reseña al libro Infidel. Y luego, ¿es posible revertir la diabetes y la hipertensión? ¿Realmente la alimentación podría cambiarnos la vida? Pues bueno, el doctor Marco Albuja de Hacia un Nuevo Estilo de Vida nos va a decir que sí, él ha hecho una investigación y es más, tendremos un paciente de él que ha recuperado justamente el tema de la diabetes y que le ha cambiado la vida, ha bajado de peso el paciente de manera importante, básicamente comiendo plantas. Ya veremos exactamente de qué se trata. No me faltó ninguno. Bueno, ahí tienen ustedes, hay de todo. Terminaremos hablando sobre eso. Comer plantas ayuda a muchas cosas, ya van a ver ustedes. Es realmente increíble todo lo que puede ocurrir cuando uno come sanamente. El día de hoy tenemos el tema del día. En el diario La Hora aparece una declaración de Lilia Yunda. Ella es hermana del exalcalde de Quito, Jorge Yunda. Ella ha confirmado que el exalcalde va a ser nuevamente candidato a la alcaldía de Quito. El partido por el que Jorge Yunda se va a candidatizar sería Centro Democrático.
Así entraría entonces a la carrera electoral con los nombres que ya están sonando, María José Carrión, por ejemplo, del Movimiento Amigo, Jessica Jaramillo, aunque no todavía no tiene ningún movimiento en concreto, y también Pedro Freile menciona sobre el particular que está en la misma ruta hacia la alcaldía. Ahora, la candidatura de Yunda se daría pese a que sobre él hay más de un proceso de índole judicial y electoral, es decir, él tiene un grillete, porque hay un proceso, insisto, judicial. Pero resulta que el Tribunal de lo Contencioso detalló que Yunda había perdido sus derechos políticos y no podría participar. Pero resulta que el exalcalde ha interpuesto varios recursos, ha recusado a varios de los jueces y por lo tanto este tema se ha dilatado de manera importante, tanto así que si no se resuelve esto a tiempo, según el calendario de las elecciones, entre el 22 de agosto y el 20 de septiembre de este año se van a realizar ya las inscripciones a las candidaturas, de manera que para alcaldes y prefectos y concejales. Si este tema no se resuelve antes, pues entonces el señor estaría habilitado para participar en las próximas elecciones. Increíble. Allí están las complejidades o las maniobras o la corrupción de este sistema judicial y político que realmente nos aboca a la posibilidad de que una persona que fue determinado por varios episodios de corrupción, Contraloría determinado hace poquito, que efectivamente cuando él en su administración, el señor Yunda, adquirió unas pruebas PCR, hay una inconsistencia de mucha naturaleza, desde el precio, desde la importación que se hizo, la calidad de las pruebas, en fin, y ese personaje va a ser probablemente, si es que las cosas se dan, nuevamente candidato a la alcaldía. Increíble. Bueno, dicho eso, vamos con nuestra primera entrevista. Bien, entonces tenemos ya a nuestro invitado. Se trata del ingeniero Edison Yanes. Él fue gerente general del Metro Quito y queremos simplemente tener una opinión de él a propósito de este pronunciamiento del alcalde Guarderas, en el sentido de que los primeros meses, cuando ya esté habilitado, esto es ya en diciembre, los primeros meses de funcionamiento del metro va a ser el pasaje gratuito. Vamos a ir viendo algunos aspectos, Edison. Tal vez, ¿cuál es el concepto? Es como un gesto de amabilidad, digamos, para que la gente vaya, se motive y utilice el metro, ¿no? Bienvenido, buenas tardes. Supuesto que representaría tener 2 meses sin pasaje, todavía no ha sido aprobado ni en consejo. No se ha estructurado en el tema del directorio o tampoco en comisión de movilidad. Es más, el señor concejal Omar Ceballos hizo un reclamo público de que se hace un anuncio sin que todavía esté todavía todo considerado. Formalmente. Pero, en fin, digamos que es parte de un proceso que se está tratando de arrancar para que Metro de Quito opere, tratando de llegar a la fecha del mes de diciembre. O sea, deberíamos interpretarlo como una expectativa, una solicitud, una sugerencia del alcalde, pero no es un hecho. Aparentemente así es. Hoy día, como lo menciono, está en las redes sociales, los concejales solicitaron que se presenten los informes para poder sustentar, puesto que obviamente se está gastando en un tema de preoperación, se gastaría en un tema de contratar bajo el modelo de régimen especial a un operador internacional y se tendría que sumar el tema de pagar o operar el sistema durante 2 meses sin ningún costo, ¿no? Entonces todo eso tiene que sumar, debe tener un presupuesto y eso debería estar aprobado por alguien. Lo lógico sería que lo haga el directorio de Metro de Quito, puesto que es una empresa, el consejo no tiene mucho que definir ahí, pero sin embargo, esos fueron los pronunciamientos del día de hoy en la sesión de consejo a las 9 de la mañana. Ahora, usted que estuvo al frente del proyecto, me pregunto, más o menos, porque yo comprendo que hay muchas variables, pero más o menos, ¿cuánto podría costarle al municipio, a la ciudad, en fin, el hecho de que, digamos 2 meses, porque es lo mínimo, ¿no? Porque dijo meses, o sea que no sería uno, mínimo 2. ¿Cuánto podría significar 2 meses de que la población quiteña deambule en el metro de manera gratuita? A ver, si hay varios componentes, depende si se lo mira solo como operación o solo como el valor del pasaje que representaría no tener ese recaudo. Todas las ofertas que se presentaron para las propuestas que se presentaron para este régimen especial fueron de
120.000 a 160.000 pasajeros día. Con eso se presentaron las dos ofertas. Entonces, más o menos habría que generar a una tarifa equivalente de 36 centavos. ¿Cuánto se representaría esos 120.000 viajes por los 36 centavos para tener un aproximado de cuánto dejaría de percibir el municipio y tendría que colocar extra? Porque obviamente no toda la gente paga 45 centavos. Ahora, ahí hay muchas interrogantes. El cronograma final de obra está para febrero del 2023. Entonces, no podría darle con toda certeza cuál es la razón o cómo se va a operar en el mes de diciembre, si los grupos internacionales van o no a dar el aval para que se pueda operar antes de que se cierre completamente la obra. Esos detalles todavía creo que deben ser definidos y yo considero lo siguiente, en una opinión netamente personal y técnica, si ya se logra definir el operador internacional, creo que es un hito muy importante para la ciudad, sentarse con el operador y decirle a la ciudadanía con toda transparencia que quizás diciembre no es y que va a ser febrero o marzo, para que no exista este tipo de traslapes de 2 meses gratis, así, y porque realmente eso lo que puede hacer es complicar un poco más las finanzas y quizás al no haber tenido todo el proceso de culturización de la gente, vamos a tener que en esos 2 meses gratis las estaciones podrían ser vandalizadas, podrían ser grafiteadas, los trenes podrían ser también pintados. Y eso creo que lejos de resultar en ganancia para la ciudad, podría generar un proceso de deterioro acelerado que no sería conveniente y realmente sería muy, muy crítico para que el sistema arranque. Usted dice que el cronograma de entrega de la obra final sería para febrero 23. Pero a ver, ya el alcalde está mencionando a fines de diciembre de este año. ¿Cree usted que en todo este tiempo que ha transcurrido se pudieron acelerar los procesos de manera que podamos cumplir con esa fecha que ha propuesto el alcalde Guarderas? A ver, hay una entrevista que yo la genero en diciembre del año pasado para un medio internacional en España, en donde yo indico que sí, que sí, o sea, realmente si se hubiese continuado con los procesos, a diciembre se llegaba sin ningún problema, considerando que se debería también tener la integración con el transporte de superficie, con el sistema trole, con los buses azules, que no está todavía eso definido. El concurso de la ciudad se acaba de declarar de baja, no hay un plan de integración que se haya presentado todavía al consejo entre Metro y Trole. Es decir, se van a mover los trenes, pero no va a haber una integración completa como debería ser para llegar a tener los 400.000 viajes. Pero sí existe este problema de que los cronogramas oficiales están a esa fecha. Obviamente son cronogramas que los tiene los grupos internacionales, ellos podrán dar mejor referencia de eso. Y pues obviamente ahí va a haber un traslape de fechas que hay que encontrar una solución. Yo lo vuelvo a repetir, firmar un hito con un operador internacional realmente es un hito muy importante que viene atrasado muchísimo tiempo. Pero quizás tome un poquito más de tiempo que diciembre y lo mejor es decirle a la ciudadanía la verdad, que se ha hecho un gran esfuerzo buscando a este operador y que por ciertos temas técnicos como los que se está comentando, quizás sea prudente no arrancar en diciembre, quizás hacerlo en febrero o marzo, que realmente garantizaría que todos los sistemas estén al 100% y cumpliendo lo que dice el contrato internacional FIDIC. Este 15 de julio, se dice, conoceremos cuál será la empresa que va a operar este megaproyecto. ¿Qué expectativa tiene usted del particular? Hubo dos cosas. A ver, eso llama mucho también la atención, ¿no? Hay que acordarse que no es un concurso, es un régimen especial. Entonces, al haber dos propuestas, son propuestas no vinculantes, como dicen los documentos. Eso quiere decir que la mejor propuesta que haya llegado al parecer es la de Transdev Metro Medellín, que es el grupo que se juntó. Es la que tiene mejores características técnicas y mejor precio, pero sin embargo, una vez que se dice ellos ganan o ellos tienen la mejor propuesta, hay un proceso de negociación. Y como en los pliegos hay ciertas interfaces que no están del todo definidas, va a haber un proceso de negociación que posiblemente tome más allá de 30 días. De hecho, en los pliegos y en las preguntas, tuve la suerte de apoyar a unos grupos internacionales en este tema, por eso estoy al tanto. Comprendo. Las preguntas eran definir cuáles eran los puntos o las responsabilidades, porque se contrata para operación, pero no para mantenimiento.
Entonces los operadores internacionales siempre preguntaban, ya está la operación lista, pero ¿hasta dónde respondo yo en mis actividades? ¿Hasta dónde van mis responsabilidades? Eso no estaba del todo definido y eso era parte del proceso de negociación que el estructurador internacional, me supongo, ya tendrá hecho su trabajo para poder definir eso de ahí. Obviamente, esos vacíos siempre hacen que los contratos varíen. Por decir, si la oferta fue presentada por $100, lo más probable es que se acabe firmando por 130 mil, porque esas indefiniciones no siempre permiten generar un. A ver, Edison, parece que perdimos la llamada. No, estoy aquí. Ahí está. Ah, se nos fue de un momento. Continúe, por favor. Ah, sí. No sé hasta dónde me escuchó Andrés el tema, pero le decía que Esta este última parte. traslape de actividades que no estaba del todo definida podría hacer que existan variaciones de Sí. precios en el proceso de negociación que se partiría a partir del 14, 15 que se Sí. anuncia cuál es la propuesta seleccionada. Sí, usted decía que efectivamente había la posibilidad de que de un valor pequeño suba de manera exponencial, ¿no? Ahora, usted que estuvo más bien tanto tiempo en el metro involucrado, conociendo internamente todo lo que ocurría, ¿en qué momento se politizó? ¿En qué momento se complicó tanto que finalmente estamos pagando las consecuencias también de lo que fue un momento de quiebre, ¿no? Porque parecía que todo medio como que marchaba tal y como estaba previsto, ¿o no? A ver, yo creo que el punto de quiebre se da a partir de abril del 2020, meses antes de que se arranque la pandemia. Se entregó ya todos los procesos listos y había que tomar la decisión de generar la alianza estratégica. Es más, usted siempre escuchó que había de 10 a 12 operadores internacionales Claro, interesados. interesados. Sin embargo, no se presentan porque el modelo de alianza fue desechado. Es un proceso tan complejo que la mejor forma de ejecutarlo es como estaba planteado. Guayaquil lo hace, Guayaquil lanza así las troncales, Guayaquil ha hecho así la aerovía, Guayaquil está en este momento haciendo una licitación del sistema tecnológico de recaudo, está haciendo la tercera troncal por alianza estratégica, porque en los modelos de transporte es mucho más viable usar ese camino que ya está históricamente recorrido y hay experiencia tanto nacional como internacional. Sin embargo, las visiones políticas generaron todo el conflicto que se generó y pues hoy estamos pagando las consecuencias, ¿no? Más de 2 años perdidos ahí, con varios gerentes que duraban un mes, 2 meses, Claro, claro, claro. sin poder avanzar. Y bueno, la obra ha llegado a su punto donde tenía que llegar, se finaliza por cronograma 2023. Y de ahí los aspectos adicionales que siempre se intentó trabajar no están resueltos, no se ve todavía el tema de integración en superficie, no está el tema de la telecomunicación comercial, es decir, señal de celular, wifi, recién estos meses se empezará a trabajar, y el tema de publicidad tampoco, pero eso no significa que los trenes no puedan moverse, los trenes se moverán y habrá que ver cuál es el grado de cobertura real que se tiene con este proceso próximo de operación. Estaremos pendientes, sin duda. Este es un proyecto súper importante, no solo para la capital, creo que como país también da una imagen al mundo, Absolutamente. ¿no? Lamentablemente, como ya nos ha comentado el ingeniero Llanes, ha tenido problemas importantes en la última etapa. Esa inestabilidad evidentemente ha retrasado el tema y hoy por hoy vivimos este atraso que nos va a pasar la factura, ¿no? Más o menos, pero ojalá haya transparencia. Con eso podríamos concluir, Edison. La transparencia es importante en la información sobre todo lo que se viene. Sí, absolutamente. Yo siempre recibí oficios de todas las autoridades mientras estuve en el cargo de que no me vaya por el camino de régimen especial porque no permite la participación de todos, genera que haya pocas ofertas, pero lamentablemente se tomó ese camino. Ya con el tiempo se verá si fue una decisión correcta o incorrecta. Esperemos que la ciudad no pague más del problema. Lo peor que podría pasar en los siguientes años es que el metro se convierta en otro trole. Una Puch. empresa ineficiente, con Claro. exceso de personal, y es posible que se camine por ahí. Lamentablemente, por ejemplo, el contrato o el concurso supuestamente está a 6 años, pero todavía no hay la certificación presupuestaria para esos 6 años. Entonces, esos detalles que no es que impide que el metro opere,
jurídicamente sí pueden tener o generar ciertos tropiezos que a la larga haría que diciembre no se llegue a cumplir del todo. Comprendo. Pero la expectativa está y ojalá se logre por el bien de todos, por el bien de la ciudad. Como dice Andrés, este es un proyecto nacional y pues que Dios bendiga a la gente y que se lo logre de la mejor manera. Ojalá así sea. Muchísimas gracias. Ha sido el ingeniero Edison Yanex, ex gerente general del Metro Quito. Gracias por habernos atendido. Gracias, Andrés. Un placer. Que esté bien. Hasta luego. A usted. Muchas gracias. Es un proyecto, insisto, que tiene una particularidad a propósito de lo que significa la movilidad en una ciudad de las características geográficas de esta capital, que es muy complicado y que además, como lo decía él, es importante lograr la movilidad en superficie, porque de lo contrario ese metro no va a servir. Se requiere que todo esté concatenado de forma que efectivamente el ciudadano pueda transitar del punto más al sur al más al norte. En este momento eso no es posible con el metro. Ni lo va a hacer, porque salvo que se construyan más estaciones, pero de momento eso no es posible, de manera que se requiere inevitablemente de todo un sistema de movilidad en superficie que todavía no se sabe nada. Vamos a allá, a este personaje, fíjense ustedes, este personaje famoso, sin duda, Boris Johnson, el primer ministro británico, renunció a su cargo a propósito de una serie de escándalos, ¿no? Así es que justamente tomamos contacto internacional para hablar sobre el particular. Bien, de inmediato continuamos con nuestra agenda informativa y ahora nos vamos para Europa porque nos interesa conocer un episodio particularmente importante. Fue titular de todos los periódicos en el mundo a propósito de la renuncia del primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson. Este no es un episodio aislado, de hecho la historia reseña a propósito de varios otros primer ministros que también acudieron o que optaron por esa alternativa. Hemos dicho que hemos contactado, nos vamos para Londres para hablar con el periodista de la BBC Mundo, Matías Sibel. Gracias por acompañarnos, Matías. Básicamente nos interesa tener un poquito de contexto, porque evidentemente nos llega la noticia y es siempre importante poder desmenuzarla un tanto, ¿no? El Partido Conservador, después de este episodio, pues tiene la misión de buscar un nuevo líder. Pero antes de eso, tratemos de entender. Parecería que Boris Johnson fue acumulando una serie de comportamientos inapropiados, por decir de alguna manera, que finalmente perdió la confianza de su propio partido. ¿Qué podríamos ir destacando? Bienvenido. Sí, hay una sumatoria de escándalos que se han ido sucediendo en los últimos meses y eso ha ido deteriorando la relación de Boris Johnson con su partido y con la población británica en general, en medio además de una crisis económica, de una inflación de casi dos dígitos, de un desabastecimiento, de un aumento en los precios de los combustibles, en un aumento de los precios de los alimentos. Entonces el contexto social y económico no es bueno, y eso hace que sucesos que ocurren solo en el ámbito político tengan una repercusión más grande. Y en ese contexto, bueno, se han producido una sumatoria de errores del gobierno de Boris Johnson, empezando por el famoso Partygate, que son estas reuniones que hubo en la sede del gobierno británico durante la época de cuarentena, es decir, violando las mismas leyes que el mismo gobierno había impuesto al resto de los ciudadanos, y eso llevó en junio a un voto de confianza o de no confianza dentro del Partido Conservador, que Boris Johnson logró salvar, pero el escándalo sexual con el subjefe de la bancada del Partido Conservador, Chris Pincher, terminó de ser la gota que rebalsó el vaso y renunciaron 50 ministros funcionarios de alto nivel. Claro. Y eso obligó a Johnson a dimitir primero como el responsable del Partido Conservador. Todavía sigue siendo el responsable del país hasta septiembre. Claro. Ahora, de todas maneras sorprende, porque efectivamente tú has relatado varios episodios que vienen de hace algún tiempo atrás. ¿Cómo entender que no se despertó la alarma a propósito de seguir cometiendo estos episodios y finalmente ya caer en cuando en un momento era insostenible, ¿no? Es decir, ¿a qué atribuyes un comportamiento para un personaje político de tan alto nivel?
Bueno, como lo hemos descrito en BBC Mundo, en el perfil que hicimos de Boris Johnson, Boris Johnson es el primer ministro que ha roto todas las reglas. Básicamente es una suerte de renegado, de maverick, ¿cómo podríamos llamarlo? Un personaje, un animal político que parece jugarse su suerte política al todo y nada todos los días, en medio de las críticas, por ejemplo, por la forma en que enfrentó la pandemia en el 2020, cae enfermo de COVID él y su popularidad vuelve a subir. En medio de las críticas por el Partygate y los efectos del Brexit, surge la guerra en Ucrania y su apoyo al gobierno ucraniano le genera una nueva popularidad. Entonces, esto era una suerte de montaña rusa. Durante todos los días había algo que bajaba su popularidad, pero también había algo que subía su popularidad. Y imaginamos que con la cintura política que tiene desde tanto tiempo, pensó que podía surfear todas las olas, pero la última ola lo volteó. Ahora, tú mencionabas hace un momento al vicejefe de la bancada, Chris Pincher, y efectivamente hay una serie de tropiezos con este personaje, porque él tuvo comportamientos, declaraciones que inicialmente fueron desmentidas, luego ya no cabía otra cosa que reconocerlas, en fin, hasta que ya finalmente le quitan este voto de confianza. Explícanos en qué consiste este mecanismo de quitarle el voto o darle el voto de confianza a un primer ministro. Bueno, a ver, el Partygate, que básicamente demostró que Johnson había roto las reglas de su propio gobierno. Imagina. Cuando estalla el Partygate en la prensa, Boris lo niega y adelante de todos los legisladores en la Cámara de los Comunes, él dice que el gobierno no violó las normas que el mismo gobierno había impuesto. Pero luego hay una investigación y es multado Boris Johnson y otros funcionarios por haber violado estas reglas. Entonces, a Johnson lo que lo va deteriorando no es solo lo que hace, sino cómo se le van cayendo también las explicaciones y las excusas. En el caso de Pincher, lo que ocurrió es que Pincher tiene un comportamiento inadecuado, un comportamiento sexual inadecuado. Él manosea a dos hombres en una reunión, él reconoce esta culpa, y Boris Johnson y empieza a saberse que no era la primera vez que Pincher cometía esta clase de actos inadecuados, y Boris Johnson dice, como dijo en su momento ante la Cámara de los Comunes, que él no había violado las reglas de la pandemia, él dice que él no conocía el comportamiento de Pincher, los antecedentes de Pincher. Pero luego, como ocurrió también con el Partygate, se demuestra que él era consciente, que la había escuchado antes de nombrarlo en febrero de este año frente a la bancada del Partido Conservador, como subjefe de la bancada. Él había ya sabido de una queja formal en contra de Pincher. Entonces, es esto, ¿no? Es no solamente los errores que comete, sino también cuando se le caen las defensas que levanta para protegerse de esos errores. Entonces, recordemos, por el Partygate tuvo un voto de confianza, él lo gana, él ganó ese voto de confianza en junio, pero el 40% de los legisladores votaron en contra de él, es decir, fue una victoria pírrica en cierta forma, fue un costo muy alto. Comprendo. Y lo que lo lleva a renunciar no es haber ganado el voto de confianza ni haber enfrentado el 40% de oposición en ese voto de confianza, sino que cuando ocurre lo de Pincher, ya mucha gente, ya no solo dentro del partido, sino dentro de su propio gobierno, dimite. Pierde un récord en la historia de la política británica, pierde 50 ministros y funcionarios en un periodo de 48 horas. Justamente de eso te quería preguntar, es decir, porque mencioné al inicio que efectivamente han habido otras renuncias de primer ministro, pero que 50 miembros de gobierno también dimitan parecería una cosa inédita. Entonces, ¿confirmarías que es así? Sí, es absolutamente. Es un récord histórico. Creo que en ese periodo de tiempo tan corto, el récord anterior
era de 11 ministros en la década del 30, o 11 ministros y funcionarios de la década del 30 del siglo pasado. Entonces, sí, es un récord histórico, sin duda. ¿Cómo es el reto ahora? Entiendo que hay unas primarias, algo así dentro del partido, para seleccionar a quién podría reemplazarlo, ¿no? Ya hay 8 candidatos aprobados para competir por el lugar de responsable del Partido Conservador y, por lo tanto, responsable del gobierno, porque el Partido Conservador ganó las elecciones del 2019. Por lo tanto, por más que Boris dimita, pierde Boris, pero no pierde el partido. El poder. Entonces, va a haber a lo largo de todo este proceso, este periodo de tiempo de unos 3 meses, una elección interna muy compleja, en donde se empieza a votar y se necesita un determinado porcentaje para no ir cayendo. Es una especie de eliminación casi de reality show, te diría. Entonces hace falta primero el 5% de los votos, luego el 10%, luego el 15%, hasta que queden 2 candidatos. Y cuando ya queden 2 candidatos, todo el partido vota para ver cuál de esos 2 es el nuevo presidente del partido y el nuevo primer ministro. ¿Y esto tiene un tiempo específico? Sí, se supone que lo último que leí es que en los primeros días de septiembre ya tendríamos este nombre. Ok, hasta septiembre entonces, la expectativa sin duda, porque vaya que es un cargo importante. Y Johnson entonces se ha demostrado un conservador poco ortodoxo, ¿no? Tan revolucionario como su pelo, su corte de pelo. Absolutamente, sí, tan desorganizado. O mejor dicho, más que desorganizado, tan incontrolable como su flequillo. Muy bien, gracias Matías, ha sido interesante poner en contexto este episodio justamente con alguien que está allá en Londres y que tiene de primera mano, digamos, toda esta información, así que valoramos este contacto. Cualquier rato, ojalá, si alguna otra noticia lo amerita, pues quizás volvamos a hacer este contacto. Por ahora es todo, muchas gracias y que tenga buenas noches allá, pues no, ¿qué horas? Bueno, ya es en la noche, claro. Sí, ya estamos casi cambiando de día. Sí, bueno, agradezco mucho nuevamente el contacto. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Ha sido Matías Sibel, periodista de la BBC Mundo. Así las cosas entonces con este personaje, ¿no? Boris Johnson definitivamente no empata, ¿no? En el patrón o en la idea o en el concepto de un político conservador. Más bien el hombre ha sido, pero vamos, parece piel del diablo, que está bien si quiere serlo, ¿no? Pero a lo que voy es que se trata del Partido Conservador. Hizo una fiesta ahí en plena pandemia, su ministro ahí haciendo cosas también que él las conocía, porque al principio dijo no saber de qué se trataba y luego quedó en evidencia que él estaba al tanto de esos comportamientos inapropiados, le llaman. Entonces, bueno, ahí están las consecuencias, a buscar nuevo ministro allá en Reino Unido. Bien, tiempo de una pausa, regresamos de inmediato. A ver, algunos saludos atrasados, en fin, Alex, Alexandra, la necedad y la falta de visión, no sé a qué se refiere. Bueno, a ver, Amador Almeida dice, no olvidar el sobreprecio, ¿cuándo saldrá a reducir el verdadero costo de la obra? Esto se refiere al metro de Quito, sin duda. Cristina Loaiza, con el fin de perpetuarse en el poder como Chávez, Ortega y Maduro. Tal cual y seguramente tendrá un pasaje subsidiado, dice Alexandra. Clarisa habla de todo un personaje, Gabriel Orihuela. Muy interesante este análisis de Boris Johnson. Gracias, Andrés. Al contrario, me alegro, Gabriel, que sea útil. Juan Carlos Arauz, en el fondo parece estar el Brexit, pero nadie entiende cómo un pueblo tan culto se sale de un círculo en el que todos quisieran estar. No, como él decía, nuestro invitado, ¿no? Es que él rompe todos los esquemas, siendo un político del ala conservador, ¿no? En fin. Johnson rompió todos los esquemas, dice Alexandra. Sí, efectivamente, es un
es un personaje que lo refleja, como hablábamos al final, tiene plan de broma, todo el desorden que tiene en su pelo es lo que tiene en la cabeza, al parecer, ¿no? Que es una lástima el que no tenga claridad en ciertas cosas, porque puede ser muy interesante una persona que rompa esquemas, una persona que quiera hacerlo, pero hay que saber cómo. Sí, 17:35, continuamos en Radio City 89.3, Guayaquil 99.7, La Península. Y ahora nos corresponde, tenemos ya nuestro invitado, es por Zoom. A ver, veamos que yo estoy entonces, a ver, Matías, es con... Ah, claro, ya, bien, bien, bien. Vamos a hablar de esta investigación realizada por Diario Expreso, un trabajo que no es de hoy, que viene ya hace algún tiempo porque le han dado seguimiento a varios episodios. Bueno, investigan de todo un poco, pero me refiero en concreto a lo que ocurre en el municipio de Guayaquil, con la alcaldesa concretamente, Cintia Viteri. Hemos invitado a Jonathan Palma, él es periodista justamente de investigación, ha tenido bajo su responsabilidad una de estas investigaciones, porque veo que hay otras investigaciones con otros periodistas, ¿no? En todo caso, nos referimos al próspero círculo que rodea a Cintia Viteri, es el titular que puso el Expreso a esta investigación. Básicamente tiene que ver con la figura de Juan Carlos Váscones, que es el actual esposo de la alcaldesa Cintia Viteri, pero que dicen esta relación allá en el 2019 parecería haber empezado una suerte de acercamiento que produjo el contrato de varias obras o servicios que ofrecía este señor y que recibió de parte del municipio. Pero bueno, Jonathan, tal vez mejor que tú mismo nos comentes sobre el particular. Concretamente, ¿qué fue lo que se descubrió a propósito de esta relación desde el 2019? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal me escuchan? ¿Bien? Bien, bien. Sí, todo bien, sin problema. Muy bien. Gracias por la oportunidad de poder compartir un poco sobre lo que publicamos ayer y también el día de hoy, y bueno, los seguimientos que se podrán dar en los siguientes días. Pero básicamente lo que expusimos a nuestra audiencia es esta suerte de bonanza que empezó a vivir Juan Carlos Váscones a través de sus empresas, de sus empresas, particularmente Maquia Contenidos, Publielite, Infotax, que a la fecha ya no tiene participaciones accionarias ahí el actual esposo de Cintia Viteri. Entonces, particularmente lo que expusimos fue esa suerte de bonanza que se concreta con la adjudicación de 6 contratos de servicios por parte de instituciones públicas bajo administraciones o a cargo de personas que están vinculadas con el Partido Social Cristiano o que son instituciones afines al Cabildo Porteño, por ejemplo, el municipio de Guayaquil con el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Uh-huh. Entonces, oye, Jonathan, perdona que te interrumpa. Cuando tú mencionas bonanza es porque, lo que entiendo, antes de este encuentro, la situación, digamos, de producción, de trabajo del señor Váscones no es que estaba boyante, ¿no? Más bien había habido una suerte de declive. Y viene este encuentro y surge entonces, empiezan a surgir los contratos. Sí, de lo que hemos podido analizar la data de la contratación pública, nos dimos cuenta que hay 2 periodos, si se puede decir, prósperos, exitosos, de éxito, por parte de las empresas que mencionamos. Pues hay un periodo que tiene que ver con el correísmo, que son contratos que varias de las empresas de Váscones o de sus socios o donde él las administraba y no necesariamente tenía participaciones accionarias, recibieron contratos de instituciones del Ejecutivo en las administraciones de Rafael Correa entre el 2013 y el 2017, por un monto más o menos de 1,9 millones de dólares, según los registros del CERCOP y de los reportes de prensa de ese periodo. Entonces, hasta el 2016, que coincide con el año previo de la salida de Rafael Correa, ¿no? Comprendo. Una vez que llega el gobierno de Lenín Moreno, no hay, al menos de lo que pudimos revisar, alguna obra que haya sido adjudicada a las empresas de Váscones. Tal vez, no sé, alguna empresa de algún socio, pero bueno, particularmente claro, de Váscones, no. Y ahí termina el primer periodo de bonanza, como lo nombramos en la publicación. De ahí en adelante, se configura una nueva fase, una nueva
si se puede decir, etapa en la vida profesional de este publicista, que tiene que ver con el acercamiento o su participación dentro de la campaña electoral de Cynthia Viteri. Como sabemos, en 2019 se dieron las elecciones y a inicios de ese año se da la participación de Váskones en la campaña de Viteri para la alcaldía de Guayaquil. Uh-huh. Lo que pudimos notar al revisar la data es que justamente cuando Viteri se posesiona en mayo, al mes siguiente comienzan a darse estas contrataciones. Son contrataciones, dos contrataciones relacionadas con servicios de información y comunicación que se dieron en su momento, ¿no? Y que esto no es que lo estamos revelando ahora. En su momento, en el 2019, se conocieron estos contratos y hubo malestar, sobre todo en redes sociales. Pero lo curioso es que a partir del 2020 se siguen dando contratos. En particular, el municipio de Guayaquil volvió a contratar a Maquia Contenidos, que es una de las empresas de Váskones. Uh-huh. Sí, pero este proceso contractual y el contrato como tal no se hizo público. O sea, constaba en los registros públicos, pero ante la opinión pública no era de entendimiento. No se difundió. Uh-huh. Exactamente. Entonces, uh-huh. Se enfocó la investigación o la publicación en abrir el foco de ese análisis, ¿no? Uh-huh. No tan solo en esos dos contratos que recibió en 2019, sino más bien identificar si las empresas que están vinculadas con con el señor habían ganado no tan solo en el municipio de Guayaquil, sino también en instituciones afines o bajo administraciones socialcristianas. Y ese fue el patrón que encontramos. Ahora, ¿no se podría argumentar que finalmente estas empresas ganaron porque tuvieron la mejor oferta del mercado? Lo que pudimos evidenciar en los registros públicos, por uh-huh. ejemplo, en los dos contratos del 2019, es que en esos dos procesos contractuales solamente se presentó una oferta, que justamente fue la oferta ganadora. Yeah. En uno de los contratos se invitó a tres oferentes, pero solamente presentó una oferta uno de los proveedores. Y en el otro contrato solamente se presentó una oferta, que es la oferta ganadora. Comprendo. Y en el 2020, para encerrar la idea, uh-huh. En el 2020 fue la única invitada la empresa que ganó, que es de propiedad del señor Váskones. Ustedes en el reporte mencionan, como lo han hecho siempre, que evidentemente deben contrastar la información y acuden para recibir la información pertinente, pero que no ha ocurrido eso. No sé si en algún caso, pero en este en particular tampoco, ¿no? Es decir, querían saber cómo así esta empresa fue la seleccionada, en fin, todos estos tópicos, pero no fue posible. Sí, yo acá en Expreso tengo prácticamente 3 meses, poco tiempo, desde que entré. Yo trabajaba en el Universo, también hacía investigaciones. Yeah. Y lo que me cuentan mis compañeros que siguen acá y de lo que yo he podido notar es que prácticamente la administración de Cynthia Viteri le ha cerrado las puertas a la oportunidad de que se puedan aclarar ciertas cosas, acaso, o que se pueda especificar ciertos detalles, pero lamentablemente no hay una puerta abierta para poder nosotros contrastar. Y te comento que yo aplico un protocolo que le llamo el protocolo de pareja tóxica o celosa para buscar de las diferentes maneras una reacción, una respuesta ante las inquietudes que genera la reportería, ¿no? Y lo hacemos a través de WhatsApp, mensajes de texto, SMS, llamadas, y dejamos mensajes a los buzones de voz, mails, no sé, nos faltan las señales de humo, pero nosotros siempre tratamos de buscar la respuesta y si no es de una manera es con otra, pero no hemos tenido suerte, ¿no? Y yo creo que aquí sí hacemos un llamado a las autoridades y no solamente a las seccionales, sino también hemos tenido inconvenientes con autoridades del Ejecutivo que no nos dan la entrevista, no nos dan la información. Y se cae en este, si se puede decir, una suerte de vacío, ¿no? No porque nosotros no lo queramos, sino porque así lo deciden las autoridades. Ahora bien, hay otros aspectos muy importantes, sin duda, pero por tiempo y para no ampliar demasiado el espectro, lo voy a omitir. Y quiero referirme ya a la contestación de la alcaldesa a propósito de lo que publicó del diario Expreso. Dice, frente a las mentiras de Expreso está una realidad clara y es que las empresas mencionadas en el artículo no mantienen actualmente ninguna relación contractual ni laboral con el municipio de Guayaquil. Es decir,
No hay entonces la posibilidad de que se haya favorecido a una de estas empresas porque ni siquiera ya están trabajando. ¿Cuál es el comentario? Pues yo justamente ayer tuve que elaborar la nota de respuesta, más bien recoger la reacción en una nota y contrastarla también con lo que nosotros hemos hecho. Y básicamente lo que contestamos es que todos los datos que se encuentran incluidos en las publicaciones están debidamente soportados en documentos físicos, documentos digitales, contextualizando los hechos y en ese sentido no hay un vacío. Tenemos un rigor al momento de publicar una información y cuando se llega al papel, hablando de las noticias o de los reportajes, porque esa información ha sido, créeme, revisada haciéndole el fact check 2-3 veces, pero con documento a documento. No hay un número, no hay un dato que no esté soportado en un documento. Entonces, por el lado de las mentiras, que se refiere la doctora Viteri, pues mi respuesta es la que acabo de dar. Okay. Ahora, sobre el tema de las empresas, en la publicación no se menciona que actualmente esas empresas tienen una relación contractual. Se especifican bien las fechas, los periodos y tal cual como se refleja en los documentos públicos, Andrés. Claro, la alcaldesa, o aunque ella no firma el documento, bueno, pero es un documento oficial, supuestamente, destaca el trabajo justamente de las empresas que ganaron los contratos, donde Vascones tiene participaciones e Infotask, así es, ¿no? Que ya no registra al publicista como accionista. Se han especializado en el campo de la comunicación durante años, lo que les ha permitido brindar sus servicios a empresas públicas y privadas. Eso es lo que contesta la alcaldesa. Justamente eso era lo que queríamos que nos diga. ¿Por qué motivo se le seleccionó? Escogió, claro. Exactamente, se escogió a estas empresas. Porque sí resulta curioso, y nosotros somos periodistas, tú como periodista sabes, ¿no? Que no hay pregunta tonta o no hay inquietud que no deba de ser solventada. Entonces, si bien nos pudo haber contestado eso en su momento, lo incluíamos textualmente, íntegramente, y quedaba ahí la versión del municipio. Viteri, en otro punto, en el tercero que menciona, dice la nota, Viteri insiste en defender a las compañías que ganaron los contratos. Actualmente esos contratos ya no están vigentes y esto lo conoce Expreso porque llevan publicando la misma noticia, entre comillas, todos los años. Es decir, en esto quiero tratar de ir un poco más allá, en la queja permanente de la alcaldesa con Diario Expreso, como si tuviesen una vendetta, como que si hubiese una línea editorial, vamos contra el municipio. ¿Hay algo de eso acaso? Definitivamente no. Nosotros creemos en la fiscalización del poder público. Nosotros creemos en que hay determinadas instituciones que no han sido debidamente fiscalizadas por las instituciones de control, las llamadas a hacer el control. Y eso se refleja en la percepción ciudadana. Si tú, Andrés, te vas a la 9 de octubre, te vas al Parque Centenario, te vas a algún lugar público, preguntas y te van. Y una mayoría, una parte de la sociedad te va a decir que no ha habido un control debido. Y ante esto nosotros incluso hemos buscado a las autoridades, a las instituciones, pero se nos cierran las puertas porque nos ponen de excusa que aún siguen las investigaciones en la etapa de indagación previa y otras excusas. Pero en realidad, aquí te digo, yo llevo 3 meses trabajando aquí y la única vez que yo hablaba con el dueño fue cuando me presentaron y me dijeron, usted aquí puede escribir de todo, aquí no nos casamos con nadie y yo estoy contento, estoy feliz. Y además, la función del periódico es fiscalizar y si te puedes dar cuenta, hemos fiscalizado al gobierno central, a la policía, cuando han dado cifras del estado de excepción diciendo de que las muertes han bajado, que las muertes también, que ha habido esa variación en los informes que han reducido las muertes violentas. Entonces, nosotros no nos casamos con nadie, ni con el Ejecutivo, ni con las instituciones seccionales. Para eso sirve el periodismo, ¿no? Pero a veces la gente no lo comprende tal vez o no alcanza a dimensionar aquello. Ahora, ustedes también hicieron el contacto o intentaron tener contacto con Andrea González, que es la directora de comunicación del municipio. ¿Por allí tampoco hubo posibilidad de entablar un diálogo? Te soy sincero, enviamos varios correos y no solamente por este tema, sino por otros temas más. Por ejemplo, tengo un pendiente, una reportería sobre los kits de alimentos que el municipio viene entregando desde la pandemia. No nos han entregado la información completa. Según el municipio, nos dicen que los procesos contractuales para adquirir los kits están en el servicio de compras públicas.
preguntamos al Servicio de Compras Públicas cuáles son los procesos relacionados con los objetos de kits alimenticios o de alimentos, y solamente hay procesos relacionados con compra de alimentos para mascotas y otro tipo de cosas similares, pero no nos quieren dar los códigos de los procesos contractuales para buscarlos en el CERCOP. Y te cuento, yo en cuando trabajaba en el otro medio de comunicación, traté también de contactar a la señorita González por un tema de una investigación en el municipio de Quito, donde identifiqué contratos que había entregado o dado en su gestión a allegados. Y hasta la fecha sigo esperando esa respuesta. Entonces, créeme que las puertas se nos cierran desde el lado institucional. Nosotros estamos abiertos a recibir las versiones, los boletines, las respuestas, pero no podemos hacer más. La reacción del municipio también apunta a un tema político, a propósito de mencionar a un directivo o familiar del diario, como que si tuviese ahí también algún tipo de rabo de paja, digamos, involucrar a otro personaje. Es decir, dice, queda al descubierto cómo su diario, es decir, El Expreso, es utilizado para campañas de desprestigio y de ataques mafiosos contra la alcaldesa Cynthia Viteri como parte de la campaña electoral anticipada. Es decir, contaminando políticamente el tema. ¿Cómo le parece? Bueno, como tú lo dices, entramos a la órbita política y ahí yo la verdad... No es tu área, claro. Exactamente. Yo muestro datos, la gente saca sus conclusiones de estos datos que están soportados en documentos y ese es mi trabajo, ¿no? Y bueno, no paramos. Aquí he dejado a un lado el cierre de la edición de hoy día para poderlos atender. Ya falta poco. El otro material que también saca Expreso tiene que ver con un lugar, el domicilio, donde supuestamente están las empresas del señor Vázquez, allá en Urdesa Central. Y ustedes han ido al lugar, tratado de tener alguna información, pero más bien ha obtenido versiones un tanto contradictorias, que si es, que si no es, que si es una bodega. También hay un consultorio ahí de una concejala. En fin, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Como parte de la reportería global, que luego ya se dividió en varias partes. Tratamos de confirmar, así como te dije, como parte de la contrastación, buscamos por todos los canales, incluso de manera física, y nos dirigimos a la dirección que registra como domicilio de las empresas observadas en la publicación. Y ahí nos encontramos con un movimiento opaco. En los vecinos no conocen esas empresas, más bien nos dicen que siempre llegan o frecuentan ese edificio, vehículos municipales. Habían personas que salieron del edificio, las abordamos con el fotógrafo y les preguntamos por las empresas, nos dicen que ahí no es. Le pregunté directamente a una chica que estaba ahí, le pregunté, ¿ya llegó el señor Vázquez? Y me dijo, no, y se entró. Luego salió y me dijo que se había equivocado, que no lo conoce. Otro señor que salió de ahí me dijo que sabe que el señor Vázquez tiene oficinas. Luego me dice que no lo conoce, que no sabe de lo que yo le estoy hablando. Entonces sí hay una suerte de contradicciones, de situaciones que no están claras. Cuando, según los registros públicos del SRI, la Superintendencia de Compañías, ese lugar que está en Urdesa Central registra los domicilios donde deberían de funcionar las empresas observadas, ¿no? Entonces, sí nos queda ese sabor de boca, no sé cómo decirlo, de que no hay certezas, hay más dudas que certezas sobre la operación de estas empresas. Y más aún, sí. Digo que hace un momento, no sé si viste la foto, efectivamente, que ustedes publicaron, que es de una camioneta en donde está el logo, ¿no?, de la Fuerza de la Unión, que es la frase que identifica al movimiento ciudadano que impulsa la candidatura, o la imagen más bien, de Cynthia Viteri. Es decir, ahí parecería que es fácil unir, si está allí entregando sillas, sacando, en fin, hay un movimiento que vincula una cosa con la otra. Sí, se generan esas sospechas, ¿no? Sobre todo porque además de nosotros haber evidenciado la presencia de un vehículo municipal, revisamos las placas y evidentemente pertenece al municipio de Guayaquil. Pero todo eso se soporta con los testimonios de los guardias que están en el lugar, las empleadas de las villas, los dueños de negocios, y que nos dicen eso, que sacan, llegan en la mañana, retiran mobiliario para eventos y en la tarde-noche regresan a guardarlos, y con este logotipo que es notorio de este movimiento autodenominado ciudadano,
que incluso en sus cuentas de redes sociales muestran videos y fotos donde se ve a funcionarios y vehículos municipales en la entrega de estos kits de alimentos. En la parte final, tal vez una reflexión en esta entrevista, porque también en la investigación ustedes mencionan otros casos, como aquel que relaciona a Cintia Viteri con su ex esposo Joaquín Villamar y la adquisición de 78 lotes en el área de influencia donde se está construyendo, o está previsto construir más bien, el aeropuerto de Daular. Por ejemplo, eso, ¿qué ha pasado? Es decir, también una de las cosas que se critica es la lentitud o también poca diligencia de la justicia frente a episodios súper públicos. Recordemos incluso el tema del aeropuerto cuando se interrumpió el aterrizaje de un avión. Es decir, no, como que no pasa mucho o no pasa nada en realidad. Justamente esa es la misma percepción que tenemos nosotros. Yo particularmente he pedido algunas veces información a la fiscalía sobre el avance de los procesos abiertos en contra de la alcaldesa, y todos siguen en etapa de instrucción. Ya creo que más de un año o dos años, no recuerdo, no estoy seguro, que han pasado de ciertos casos y aún siguen en esa etapa. En realidad, nosotros vemos con preocupación que estos temas tan importantes, donde incluso están relacionados recursos públicos, no tengan una respuesta ante la opinión pública. Ahora bien, hay que mencionar, por cierto, que el día de ayer incluso nosotros también hicimos o intentamos hacer el contacto con Juan Carlos Vázquez para ver si él quisiera participar o dar una opinión. No hemos recibido respuesta al respecto. Y de manera pública hacemos la invitación al municipio de Guayaquil también para que dé, si es que cree conveniente o pertinente, nosotros haremos la gestión por interno para tener una opinión o contrastar lo que hemos hablado aquí o lo que está publicado en Diario Expreso. Creo que es lo mínimo que podemos hacer. Evidentemente, en términos periodísticos, es lo correcto. Bueno, ¿concluyó la investigación o hay más material que va a salir en los próximos días, Jonathan? En realidad, siempre hay información. Lo que nos hace falta es tiempo, manos. Claro. Tú sabes que el procesamiento de datos, la confirmación de los mismos, es complicado, pero de que tenemos futuras investigaciones, dalo por cierto, porque tenemos documentos, fuentes, y no solamente, como te decía, de una institución en particular, sino de varias. Lo que nos hace falta es tiempo, manos y nada. Tenemos, pese a todas las dificultades que con ello representa, tenemos la voluntad y el deseo de seguir mostrando la verdad a la ciudadanía. Jonathan Palma, periodista de Diario Expreso, autor de una de las notas de investigación en relación a estos episodios que involucra a la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Enhorabuena por ese tipo de trabajo independiente, frontal, investigativo, serio, profundo, con soporte. Eso es así debe ser el periodismo. Ahí no hay vueltas que darle. Están los documentos y hay que simplemente contestar, aclarar, transparentar qué es lo que esperaríamos del municipio de Guayaquil. Vamos a ver qué pasa. Por ahora es todo. Muchas gracias, Jonathan, por habernos atendido. Que tengas una buena tarde. A ti, Andrés, y a tu audiencia. Muchas gracias. Pasen bien. Igualmente, gracias a Jonathan Palma, decíamos, periodista de Diario Expreso. Y así las cosas, en este caso es Diario Expreso, en otros ámbitos, recordemos aquella época del gobierno de Correa también, con varios periodistas de investigación que fueron perseguidos, incluso luego cuando se publicó un libro donde se reflejaba todos los manejos irregulares y también fueron perseguidos. En fin, así es. Ocurre, digo, en general cuando se pone el dedo en la llaga, ¿no? Y allí viene la incomodidad del poder, puede ser político, económico, religioso, lo que fuese. El poder siempre se incomoda cuando se empieza a escarbar la tierra y se descubren cosas, ¿no? Vamos a la pausa, venimos de inmediato. Revisemos algunos de los comentarios. Merce Díaz Muñoz, qué descaro de este Yunda, dice. Alejandro Morales, los culpables somos los votantes y entre 90.000 candidatos puede ganar el 0.005%. Eso es verdad también. Cristina Loaiza y caso Sebastián Yunda, por ejemplo, también. Eso yo no sé qué ha pasado, la verdad. Estaba en Argentina, que estaba en arresto domiciliario, pero en fin, ¿qué ha pasado? Realmente eso
Será interesante también darle la vuelta. A Amador Almeida dice, Yunda a la cárcel, ¿para cuándo? Alejandro Morales nuevamente, estas son maniobras del nefasto socialismo y por eso la cantidad de candidatos. Juan Carlos Arauz dice, este es Ecuador, Andrés, la realidad más cruda que la fantasía. Bueno, Alex Alexandre dice, buenas tardes a todos. Veamos por acá algún otro. Dice Alex Alexandra, ojalá no lo separen del diario o lo presionen para que renuncie el periodista que da seguimiento al tema de Viteri y Váskones. Bueno, nos acaba de decir que cuando él entró hace poquito le dijeron que tenía carta blanca para investigar cualquier cosa. Porque es que, ya lo he dicho, ¿no? Pero voy a insistir con eso. El otro día decían, a propósito de un tuit que puse criticando a este gobierno, y alguien ponía, pero ya no sé de qué lado estás, Andrés. Es que no tengo que estar de ningún lado. Esa es la parte importante. Como periodista me corresponde simplemente criticar, observar, presentar hechos y dar una opinión, porque en Twitter hago opinión. Aquí es periodismo. Pero en fin, 18 con un minuto. Decíamos que es importante, a través por la entrevista que tuvimos hace un momento, recordar que el periodismo no tiene o no debería tener ataduras, compromisos que impidan su investigación. Porque en Twitter decía hace un momento que me comentaban, a propósito de un tuit que puse, ¿de qué lado estás, Andrés? Estoy del lado de la opinión, en el sentido de observar los hechos que considero hay que mencionar. No tengo por qué callarme si es de un lado o del otro. Es que entonces ya no sería periodista, sino relacionador público, marketero, cualquier cosa. Así que no esperen en ese sentido que haya un silencio, porque la idea es mantener siempre una opinión crítica de cualquier gobierno o situación, porque esa es la idea de independencia de un periodista. Bien, vamos a continuar y nos interesa tener reacciones porque tenemos ministro nuevo, ministro de Economía nuevo, y ya ha dado sus lineamientos, los ejes generales a propósito de cómo va a enrumbar su gestión. Por cierto, estamos en Radio City también, recordar, 89.3 Guayaquil, 99.7 La Península. Decía que a propósito de las declaraciones del ministro, me parece interesante poner en contexto y lograr desmenuzar aquellos propósitos que se plantea el ministro Arosemena. Hemos invitado al ingeniero Osvaldo Landázuri, analista económico e industrial, y el economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas. Gracias a los dos por participar. Básicamente nos habló de tres puntos. Vamos a ir uno por uno para ver qué nos dicen ustedes. Dice, el primero, el eje fundamental es asegurar el gasto social, hacer que los recursos lleguen a las personas que más lo necesitan. El gasto social actualmente llega a 1.400 millones y se buscará que se ejecute con mayor agilidad. Es decir, hay una impronta social que es la primera que menciona. Es decir, da esperanzas a propósito del malestar que ha habido en este año de la no asistencia o atención para las causas o problemas sociales. Osvaldo, empecemos contigo. Buenas tardes, Andrés, un saludo. Hola, Fausto, también un saludo. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Yo creo que hay primero poner en contexto un poco lo que quizás yo de los más ácidos, tal vez a la hora de hablar del gobierno, lo advertía ya desde hace algunos meses. Uh-huh. Y realmente en esa línea tuve referencias parecidas a las que tú comentas en tu introducción, Andrés, es decir, como que se entendía que estabas de un lado, de otro lado, y claro, no es así, sino que desde el análisis uno trata de ser lo más objetivo. Entonces, primero, pues realmente una decepción de Simón Cueva. Realmente no creí que iba a liderar un ajuste tan mal llevado. Yo creo que había que entender primero prioridades. Los empresarios les llamamos áreas claves, y yo creo que en el caso del gobierno también hay eso, es decir, hay que entender las áreas críticas de gestión, y esas son, desde mi óptica, salud, educación, seguridad social. Entonces, con eso dicho, Andrés, pues ahora para mí hay muchas dudas. Me parece que Pablo puede tener una buena intención, pero al mismo tiempo veo que era un perfil innecesariamente que puede causar controversias, controvertido. Porque si nos vamos a lo que significa la esencia libertaria del Grupo Ecuador Libre, pues para ellos el Estado ni debería estar, o debería estar ausentado de todo. Como decía Milton Friedman, es la ambición y el egoísmo personal el que genera la riqueza en un país, y de ahí se permea hacia las capas inferiores.
Entonces, con eso dicho, pues realmente me llamó la atención el discurso. Le veo que choca mucho con lo que él mismo había mencionado en el pasado. Le había llamado lagarto al gobierno cuando hablaba de los impuestos. Varios de Ecuador Libre decían que era inmoral pagar impuestos pensando en que el Estado se iba a robar. Es decir, hay una serie de contradicciones que habrá que esperar. Pero ahora sí, volviendo a la pregunta en específico, pues está bien. O sea, en resumen, me parece que ahí Fausto maneja mucho mejor que yo esas cifras, pero me parece que la ejecución del gasto iba bien atrás de la ejecución del ingreso. Es decir, yo veía un ingreso que iba ejecutándose a más del 40, 42, que en términos lineales parecía muy racional, pero veía ejecuciones del 30, del 32 en salud, en educación, al menos es la información que me daba mi equipo. Y claro, yo decía, esto va a explotar. Se lo dije en un debate a Julio José Prado, yo le dije, ustedes no están viendo, Andrés, el país que gobiernan. Esto fue unas dos semanas antes del paro y realmente casi que fue una profecía que se cumplió con unos pocos días de antelación. Entonces, veamos, pero en términos generales, claro, parecen unos anuncios muy racionales, ¿no? Muy claro, políticos, claro. Muy amplios, muy de centro, pero habrá que ver cómo en la práctica aplica esos temas que yo le veo que realmente van con la esencia, contra la esencia de lo que ha sido Arosemena en historia, ¿no? Y en su rueda de prensa, a propósito de su primera intervención como ministro, también mencionó, entre otras cosas, dijo, tenemos un promedio de ejecución de obras del 30%, es decir, hay un 70% de recursos que ya tienen los que deben ser, que deben ser ejecutados, dijo el funcionario. Es decir, hay una poca ejecución entonces del presupuesto en el ministerio, Fausto. ¿Cómo lo ves el panorama? El audio, Fausto. Perdón, gracias Andrés, saludos cordiales a ti, a Osvaldo, a la gente que escucha el programa en Radio City. La ejecución era bastante mala. La misma inversión pública, la misma obra pública en el presupuesto del Estado era bastante baja. Y adicionalmente de ser baja, tenía una dificultad de comparación con el año pasado, porque este año eran 1.850 millones de dólares de obra pública y el año pasado era quizás 2.000 millones. Pero tenían metido en la obra pública cerca de 1.000 millones de dólares de gasto corriente que el gobierno actual lo separa y lo regresa al gasto corriente. Pero hacer esa corrección, que es adecuado, juega en contra del gobierno porque cada vez que comparemos el 2022 con el 2021 vamos a estar comparando dos cosas que no son comparables. Y si el gobierno tenía una de las debilidades fuertes, que era la comunicación, entonces difícilmente íbamos a poder entender qué es lo que estaba pasando. El Ministerio de Finanzas ahora gana a un comunicador mucho mejor, que Pablo es mucho mejor comunicador que Cueva, hablar ampliamente. Eso sirve en el tema económico. En buena parte de la tarea se hace con comunicación, con informar, para que no ocurra que mañana la gente piensa que ocurre una cuestión y cuando está ocurriendo otra, y hay que ayudar con la comunicación. Y luego, ¿por qué no se ejecutaban las obras? Seguramente porque estaban en un momento del tiempo que estaban a la espera de los recursos del Fondo Monetario Internacional, que pensaba que llegaba a 700 millones en diciembre, no llegaron, pensaban que llegaban 1.700 millones en mayo, junio, tampoco llegaron, y entonces recién la plata llegó hace tres semanas, y entonces eso de alguna forma tenía frenada el reparto de los recursos. Cueva, a mi manera de ver, hace una buena tarea en los primeros seis meses de gobierno, en los primeros seis, siete meses de gobierno, hace la tarea que corresponde al ministro de Finanzas, que es ordenar un poco las cuentas fiscales para que eso no se desbande por todos lados. Pero en enero o febrero de este año 2022 ya debió girar, debió cambiar el discurso este de que la gente le decía, oye, el precio del petróleo está a 100, van a gastar algo más. La respuesta que se tenía de parte de finanzas era, pero esperemos un poquito, porque 100 tiene dos días, 100 tiene tres días, entonces esperemos algo más. Y esperamos un mes, dos meses, tres meses, cinco meses y seguíamos con petróleo de 100 y el gasto se atrasaba. Y entonces los atrasos, Pablo dice que los atrasos andan en 2.700 millones de dólares, que es el atraso del mes de junio de este año, de los cuales 1.700 millones son atrasos del mes de junio por un tema contable, ¿no? Es por un tema de registro
que hay que chequear si que lo van a mantener o lo van a corregir, un tema de un registro de la seguridad social y el pago del 40%. Pero hay atrasos también del año pasado. Y hay atrasos anteriores al año pasado. Y eso suma. Andrés. Y eso digo, si estás diciendo que hay atrasados, ¿no? Eso finalmente acumulado, ¿de qué estamos hablando? Hasta mayo eran 4,000 millones de dólares, 1,000 de este año, 3,000 de años previos, y con lo de junio estamos hablando de 5,700 millones de dólares. Pues ya es una cantidad importante. No puedo solamente decir voy a atender los atrasos de este año porque tengo atrasos más viejos que tengo que ir atendiendo. Claro, claro, claro. El ministro de Finanzas arranca con algo de plata. El saldo de la cuenta corriente única al 30 de junio fue de 700 millones de dólares. Tiene los 1,000 millones del Fondo Monetario, es decir, tiene 1,700 millones de dólares más los ingresos que va a tener este mes por impuestos. Que el año pasado, en este mes, fueron algo así como 1,060 millones de dólares. Este año van a ser menos. ¿Por qué? Porque los 18 días de paralización nos frenó un poco en el consumo. No tanto a todo el país, más quizás concentrado en ciertas provincias específicas que estuvieron mucho más complicadas, ¿no? Pero eso frena un poco el consumo, frena un poco el IVA, sobre todo local. Y entonces, arranca bien, comunica bien y tenemos buenas expectativas de que vaya haciendo las cosas de mejor forma que el ministro anterior. Pero en todo caso, esa cifra de atrasos, entonces habría que ver cómo se maneja, ¿no? Porque vemos ya estos elementos que nos ha mencionado Fausto, pero también mencionó en esa misma línea, Osvaldo, que la idea es también ver cómo bajar el costo de la vida. ¿Cómo se hace eso, Osvaldo? A ver, ahí hemos discrepado, ¿no? Con el gobierno y realmente el costo de la vida le deja un poco ambiguo a Pablo en la presentación, porque él habla, se pasa enseguida a decir que al cubrir los atrasos, pues va a mejorar la liquidez y entonces como que eso va a dinamizar, pero en realidad el costo de la vida para ellos, para el Ecuador Libre, probablemente sean los aranceles. Y es ahí donde nosotros hemos dicho, a ver, cuidado. Si son aranceles de insumos de producción está muy bien. Y pues si no, analicemos la competitividad del país, Andrés. Es lo que nos hemos gastado hartos meses los industriales diciéndole al gobierno de turno, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que ser muy inteligentes a la hora de entender cómo competimos. Porque si es que tú tienes, por ejemplo, propuestas de subir salarios, no tienes la posibilidad de hacer reformas laborales, tampoco veo yo temas estructurales que puedan ser aprobados por la Asamblea. Entonces, el bajar el costo de vida debería ser por bajar impuestos, pero de otro estilo. Y en esa línea no le veo mucho espacio yo realmente al gobierno. ¿Sabes lo que me hubiera gustado? Uh-huh. Es, por ejemplo, un discurso de cobrar mejor impuestos, que entiendo que algo sí lo mencionó. Sí, eso te iba a decir. Perdona que te interrumpa. Él mencionó, mi misión es recaudar más sin subir impuestos. Sí, y claro, y ahí deberíamos empezar por el propio Pablo, ¿no? Es decir, debería ser una sustitutiva a su declaración y pagar más que $36. Entonces, ahí realmente es donde yo encuentro estas falencias por parte del gobierno en temas que sí son importantes, temas que son parte de del respeto que se debe tener a la autoridad respecto a una línea que se va a dar. Entonces, indudablemente, claro, yo siempre lo dije, nosotros que tenemos negocios a nivel nacional, nos damos cuenta que la parte rural es muy informal, es decir, nadie paga impuestos. Y yo alguna vez sugerí incluso que deberíamos empezar grabando con tarifa cero a muchos, pero para poder rastrear varias de las actividades que ellos están realizando, por ejemplo, un transportista, dónde compra sus repuestos, dónde compra sus refacciones, dónde hace mantenimiento, etc. Entonces, ahí, claro, ahí tienes una brecha que es grande. Entiendo que según la OCDE, por ejemplo, el promedio latinoamericano de evasión, me parece que estaba en alrededor de entre el 3 y el 4% del PIB. Ahí te das cuenta, Andrés, que el Ecuador tiene una posibilidad de recaudar mejor bastantes miles de millones de dólares. No sé si serán 3,000, 4,000, habrá que ver el caso ecuatoriano. Pero en resumen, claro, ahí hay un reto, hay un desafío, que yo además siempre le planteé como un tema que debía ser abordado de manera frontal, de manera urgente por parte del gobierno. Entonces, realmente, ahí yo tengo dudas, realmente estamos viendo que cuando hablas de bajar el costo de la vida, no queda claro cómo lo vas a hacer, mucho más cuando estás viendo que ahora el mundo entero
va a vivir un proceso probablemente sostenido de suba de tasas de interés, porque es lo que se veía venir luego de la política monetaria que obligó durante la pandemia. Entonces, con eso lo que vamos a ver es una combinación de inflación por un lado y por otro lado aumento de precios, lo peor en el mundo de la economía, la estanflación. Claro. Entonces, habrá que ver lo que puede hacer ahí, pero le veo complicado, al menos que tú unilateralmente decidas bajar impuestos, Andrés. Mencionaba el ministro Arosemena que su pretensión es impulsar la economía, por ejemplo, a través de la construcción de obra pública. Dice, abro comillas, en los 5 meses que nos quedan del año que se acelere la ejecución de los presupuestos de inversión de obra pública. Es decir, va un poco... A ver, si el ministro Cueva lo que hizo fue ahorrar, poner en orden, ser súper austero y a ratos hasta muy incómodo para el propio gobierno, que no lo aflojaba, pero vamos... pues ahora parecería que va en otra línea, es decir, ahora va a circular el dinero para obra pública, para lo social. ¿Crees que por allí va a ir la cosa, Fausto? La plata que puede llegar rápido a la economía es lo que Pablo ha señalado como una primera situación importante, que son los atrasos. Eso de ahí va directo. Es decir, le debo plata a los municipios, le debo 300 millones, le transfiero a los municipios 300 millones y la plata va directo a los municipios. Los municipios podrán de alguna forma ir y hacer obra con aquello. Va a tomar su tiempo, pero habrá ciertas cosas que también ellos estén atrasados y van a ir pagando también. Luego, ¿qué otra cosa más puede generar recursos rápidos a la economía? Puede ser también el pagarle a la seguridad social. La seguridad social tendrá los recursos, podrá también aumentar el préstamo quirografario, el préstamo hipotecario y la plata va a ir a la economía. Y lo importante acá es pasar el mensaje al contratista público de que el gobierno va a pagar puntual, va a pagar a tiempo, va a pagar lo justo, ¿verdad? Para que ellos digan, ok, como ya va a pagar, entonces, y me está pagando, entonces yo voy a poder contratar más rápido, voy a poder hacer más rápido las cosas. Acá no es una cosa nueva que los 9 primeros meses del año tienen un ritmo en la obra pública. Comprendo, claro. Y el último trimestre del año es el doble, digamos. Más intenso, claro. Entonces, más intenso porque en el último trimestre del año los contratistas públicos se apuran en presentar las facturas al Ministerio de Finanzas para que queden registradas en un presupuesto vigente y que puedan ser pagadas el siguiente año. Porque si no logran presentar las facturas, entonces va a tener dificultad de cobrar el año siguiente. Entonces, ese tipo de mensajes son los que tiene que el gobierno decir. Anda presentando hoy día las facturas, no importa que no sea fin de año. Presentas hoy día que tengo plata y tengo ganas de pagarte los valores que ya has trabajado, los valores que ya has devengado. Es decir, ese tipo de dinámica es la que hay que cambiar. Al gobierno le falta todavía por conseguir algo así como unos 6,000 millones de dólares de financiamiento, que es harta plata y que tiene que irla consiguiendo en estos días rápidamente para que el gobierno pueda ir pagando por una parte la deuda que sigue venciendo y por otro seguir atendiendo ese requerimiento de recursos, porque hay un déficit fiscal que igual terminará, de acuerdo a los números de Pablo Arosemena, terminará en 2% del PIB. La relación entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional sin duda es importante, Osvaldo, y tal vez por eso el ministro de Finanzas se adelantó a decir que ya había tenido una reunión con la jefa de misión del fondo y que le había explicado la situación del paro y las crisis y que ella habría comprendido la situación. Eso es un mensaje tal vez para decir, bueno, hay comprensión, la relación va a continuar en los mejores términos como ha sido hasta ahora. Sí, y a ver, hay que pensar que el Fondo Monetario no es malo, no es el culpable. Yo creo que al Fondo Monetario llegan ya los países que han hecho todo tan mal que te ves obligado a acudir a un prestamista casi que de última instancia, ¿no? Es decir, ya, ¿quién más me puede socorrer de esta crisis? Y eso primero hay que aclarar, es decir, no es que el Fondo Monetario es el culpable de nuestros males. Es decir, por supuesto, nosotros hemos hecho pésimo todo y vamos a parar en el Fondo Monetario. Segundo, yo he mencionado y bueno, no viví tan clara esa época porque estaba fuera del país, pero ahora que leo el libro de Maguad me queda claro. El Fondo Monetario hizo un experimento con el país que yo lo estudié también fuera del país. Uh-huh. Cuando le dejó caer al Ecuador como parte de un experimento, porque los especuladores de deuda pues aprovechaban que el fondo rescataba países y veían qué es lo que pasaba y al final salían con su plata. Entonces, Andrés, yo creo que ese es un buen mensaje también,
Es decir, hablar con el fondo, decirle que el Ecuador ya vivió lo que significa caer en un problema de pagos por asfixia de divisas, es un primer asunto. Segundo, que ahora, a diferencia del pasado, también el fondo ha aprendido. Es decir, desde mi óptica, el fondo ha aprendido a no exacerbar los ánimos en los países en extremo, porque de lo contrario tienes un problema que se vuelve inmanejable. Y lo tercero que creo que es relevante es que el mundo entero esté en problema. Es decir, a diferencia del pasado, ahora le vemos a Sri Lanka sacando un presidente, le vemos, bueno, diferentes causas, pero al final desequilibrios sociales en Alemania, en Holanda, en y así, diferentes bueno, países. Argentina, Italia, Chile. Y Argentina y Chile, Colombia con Petro. Es decir, claramente se nota que esos equilibrios tan frágiles que tenía el sistema este que ha implementado el mundo en gran medida, la pandemia los viene a trastocar y demuestra esas diferencias de ingresos, demuestra esa falta de seguridad que tiene la gran parte de la población. Entonces, pues yo creo que al fondo hay que acercarse con bastante asertividad. Por supuesto, te van a pedir cuentas, y está bien que así sea, cuentas uh-huh. claras y manejo racional de los números, eso es innegable. Uh-huh. Pero también hay que buscar no solo el fondo, Andrés, yo creo que es importantísimo hablar con China, por ejemplo, el caso de Sri Lanka deja enseñanzas importantísimas del sobreendeudamiento con el gigante asiático. Ahí Xi Jinping les seguía prestando y les daba plata, y para que le paguen les daba más plata. Construyeron puertos de aguas profundas, aeropuertos que están sin utilizarse. Entonces también tienes que acercarte a todos a los que les debe plata. Comprende. Y en resumen, tratar de hacer un ejercicio de aliviar los pagos lo más posible para que la población ecuatoriana no sienta ese problema de que todo lo que le entra al fisco se va al Fondo Monetario, porque también hay que entender que en los gobiernos hay bastantes presiones de los tenedores de deuda para que se cancelen estas acreencias. Fausto, ¿y qué nos queda pendiente con el Fondo Monetario? A ver, el fondo nos ha dado en los últimos 4 años quizás 8,000 millones de dólares uh-huh. y nosotros no le hemos pagado nada al Fondo Monetario Internacional. Nosotros de aquí hacia el fondo no ha ido un dólar, digamos. Caramba. Y si ha ido intereses, es una cosa muy, muy pequeñita, ¿verdad? Mm. ¿Cuánto nos ha prestado el fondo? Casi 8,000 millones de dólares, quizás con lo último que llegó arriba de 8,000 millones. A nivel de acreedor individual, el fondo es más grande que el Seguro Social. El fondo es casi el doble de China. El fondo es la mitad de todos los bonos de deuda externa. Es el más grande de todos los multilaterales. Por lo tanto, el fondo es el que salvó al país de la gran crisis del año 2020 porque nos dio la plata, digamos. Si quieres plata, sí, toma. ¿Y qué tengo que hacer? Ordénate. Ese fue el tema con el fondo. ¿Qué hubiera hecho yo entrando de ministro en este momento? Yo hubiera mandado al fondo a decir gracias, hasta luego, cerremos aquí. Pero eso tú lo dices y lo piensas estando afuera, ¿verdad? Pero cuando tú entras al ministerio, ¿qué es lo que le está pasando a Pablo en este momento? Quizás Pablo pudo haber entrado con alguna sensación similar de decir, yo hasta aquí sigo con el fondo y aquí voy a poner mi ritmo. Uh-huh. Pero el fondo te dice, oye, a ver, pues sentémonos bien y veamos, ¿quién te puede prestar plata en este momento? Y dices, mira el mercado internacional cómo está. Está al 16% de rendimiento en que se negocian tus bonos de deuda externa. El riesgo país está hoy día a 1.300 puntos. Entonces no tienes tu espacio de maniobra para decirle al mercado preste de plata, y que estás hoy día de alguna forma condenado a continuar con el Fondo Monetario. Entonces, eso es lo que hay que ir analizando, ¿verdad? No ser tan bruscos en el decir hasta aquí no más fondo, pero sí pensar que esa relación de ajuste y ajuste y ajuste no puede mantenerse. Y entonces, cosas que pueden ser interesantes, al menos en discusión, para chequear qué se puede hacer. Por ejemplo, uno dice, pensemos si el pago de impuesto a la renta o el pago del impuesto al IVA o alguna cosa así, que yo diga, voy a permitir que el 3% del valor que tú quieres pagar, por poner una cantidad bien bajita, puedas pagarlo con bonos del Estado, con cualquier bono del Estado. Entonces yo digo mañana, mira, voy a comprar ese bono de deuda interna que está acá, entonces compro y con eso voy a pagar el 3% de mi pago del impuesto a la renta, por ejemplo. O voy a comprar ese bono de deuda externa que está al 50%, voy y pago. Entonces, y una cantidad pequeñita para que no sea una situación que le complique al fisco. De pronto, ojalá la gente diga, como ya puedo comprar algo de bonos por tener algún tipo de alivio, entonces quizás voy a
a trampear menos, a declarar más, y entonces puedo mejorar la recaudación, que también es lo que queremos. Es decir, alguna cosa que al mismo tiempo que me permita mejorar ese nivel de riesgo país, para que la gente diga, la deuda se está bajando levemente y hay un mecanismo que va a permitir que el gobierno diga, voy a hacer, de alguna forma, acelerar un poco los pagos de esa deuda, así que me cause problemas internos, y haciendo que el riesgo país baje, para tratar también de que no pueda quedarme dependiendo del financiamiento que me pueda dar el Fondo Monetario, como en el pasado dependía del financiamiento que tenía que dar a China, entregándole el 100% de petróleo a cambio. Es decir, algún esquema tenemos que hacer para tratar de ordenarnos y poder llegar al mercado en condiciones normales. Pregunta final, Osvaldo, porque el tiempo se nos viene encima. ¿Crees que el gobierno está en posición para imponer, digamos, una propuesta? Porque se dice que el gobierno después del paro ha quedado debilitado, porque finalmente los indígenas tienen el sartén por el mango pidiendo lo que creen conveniente y pues políticamente y socialmente parece que el gobierno tiene que ceder. En ese contexto, ¿puede tener una suerte de vía en contra fuerte el gobierno que si no cumple rápidamente con esos ofrecimientos de mejorar la calidad de vida, podría complicarse en la situación? Es decir, ¿cómo ves políticamente ese aspecto? A ver, yo creo que el gobierno pues ha hecho todo para distanciarse y pelearse con cada actor posible, ¿no? Es decir, se ha peleado con Social Cristianos, con UNES, con Pachacute, con Izquierda Democrática, con la Corte Constitucional, pues, y la lista sigue, ¿no? Es decir, con Fidelegas, con los que solo le faltó el arzobispo, me parece. Y entonces, claro, eso indudablemente desde mi óptica te da un resultado en el que, de lo que yo conozco, pues ya nadie está confiando en los acuerdos con el gobierno ni quiere hablar con el gobierno. Entonces, eso se evidenció también lo que pude yo ver en la asamblea, cuando, claro, te salvas por 10, 12 votos, pero por una serie de desajustes, si cabe el término, en los acuerdos de unos y otros. Pero en resumen, veo muy poca capacidad de incidir en temas que sean profundos. No creo que la Asamblea respalde casi nada de lo que el gobierno proponga. Claro. Y mucho más, también veo un pensamiento grupal sumamente fuerte, Andrés, en el gobierno. Es decir, no hay quien le diga al presidente no, desde mi óptica. El presidente piensa que está manejando una empresa y no un país. Entonces, él, en lugar de ministros, lo que tiene es ejecutivos. Entonces, no veo, por ejemplo, pudimos haber tenido una posibilidad de refrescar el gabinete, incluso entregando ciertos espacios de poder a otros actores. Yo había pensado en que el propio sector indígena en algunos lados pudiera hacerse cargo de ciertos temas, es decir, formar realmente un gobierno de coalición, de diálogo, pero ya ves que eso no pasa, ¿no? Entonces, realmente veo una situación que es muy delicada. Me parece que el gobierno debe tener en cuenta que las movilizaciones, las marchas, los reclamos van a seguir latentes, al menos que realmente se identifique una posición profunda de querer cambiar las cosas. Sin duda, el gobierno del encuentro debe dar más demostraciones concretas de ese anhelo, de esa meta, ¿no? Hasta ahora, efectivamente, nos queda un poco debiendo en esa línea. Ya estamos agradecerle a ustedes despidiendo este espacio. Solo cierto, Osvaldo, ¿leíste las 900 páginas de Maguad o has leído los capítulos? Dime la verdad. No. Me leí todas contra todo pronóstico para ver qué es lo que pasaba. Caramba, esa es tarea pendiente para mí, pero... Con todo y los asesores que también escribían y etcétera, sí, a Prado, a todos les leí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues esa es la forma para poder tener la visión mucho más clara sobre ese capítulo tan importante para el país, ¿no? Gracias a Osvaldo Landazuri y Fausto Ortiz por habernos acompañado. Que tengan una buena tarde-noche. Chao, chao. Gracias. A ustedes, así siempre nos dan ideas claras sobre la situación económica que complica al país y que se refleja en cosas concretas, ¿no? Por ejemplo, nuestro siguiente invitado, que ya lo tenemos en línea de inmediato, se trata de Abel Navas, él es presidente nacional de CONASA. Y es que es un gremio de la costa de agricultores que está solicitando al gobierno la condonación de deudas de pequeños y medianos productores con la banca pública. Gracias por atendernos, Abel. La primera inquietud, me pregunto, ¿hay un bloque unido realmente dentro del gremio? Porque a ratos converso con uno, converso con otros, hay varios frentes dentro de los agricultores, ¿o no? ¿Cómo es la situación de ustedes?
Bueno, ante todo, muchas gracias. Yo soy Abel Nava Zambrano, presidente nacional de CONASA, Corporación Nacional de Agricultores. Nosotros somos una organización nacional de pequeños agricultores fundada en el año 2000. Es decir, que tenemos un largo recorrido como organización agraria de este país. Y es verdad, hay cualquier cantidad de personas que han hecho organizaciones que representan 5, 10, 20, 30 personas, pero nosotros representamos muchos miles de pequeños agricultores y básicamente representamos auténticos y pequeños y medianos agricultores y campesinos. En todo caso, ya está bien definida nuestra posición respecto del pedido que usted, del tema que nosotros estamos planteando. A ver, cuéntenos concretamente qué es lo que piden. Mira, aquí cuando vino la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Uh-huh. Se dijo de manera reiterativa a través de todos los medios y de todos los canales públicos y privados, se dijo que los campesinos, que los que producimos alimentos de consumo interno, habíamos garantizado y seguimos garantizando la alimentación de la población ecuatoriana. Así es, así es. Después de la pandemia, hemos enfrentado los graves problemas de los costos de semillas, de herbicidas, de insecticidas, de nematicidas, de fertilizantes. Uh-huh. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura, estableció precios mínimos referenciales para el arroz, para maíz, para banano, y lamentablemente no hubo ninguna autoridad que haga cumplir esos acuerdos ministeriales que establecían legalmente la fijación de precios mínimos referenciales. Y en consecuencia, no solamente que se causó la pérdida por los altos costos de los insumos, semillas, fertilizantes, etcétera, etcétera, sino que además porque ninguna autoridad hizo respetar los precios. Y en consecuencia, allí hubo una pérdida de más del 60% de las inversiones. Y nosotros, siendo garantes de la soberanía alimentaria, siendo parte integrante del Ecuador, se supone que también tenemos todo el derecho de demandar del Estado y de los gobernantes del Estado que cumplan. Claro. En este caso, lo que está establecido en el artículo 207, numeral 1, de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad. Ahora bien, hay otra visión, Abel, en el sentido de decir, bueno, los agricultores tienen todo el derecho de, por ejemplo, solicitar un crédito, y esa solicitud es voluntaria, nadie les obliga a pedir un crédito, por lo tanto, es responsabilidad de quien solicita un crédito de cancelarlo. Porque entonces sería bonita la cosa, cualquiera pide un crédito y le dice, la verdad, no puedo pagar por tal situaciones, condóneme esa deuda. Entonces, ¿cuál sería el argumento para que ustedes sostengan que se les tiene que perdonar o condonar una deuda adquirida que fue de manera voluntaria? Nadie los obligó. Claro, es el concepto que manejan la gente que no conoce realmente las realidades de la agricultura campesina o de la agricultura en general. Aquí no estamos hablando de cualquier sector, estamos hablando de un sector que representa aproximadamente el 40% de la población nacional que ha sido desatendida históricamente. Y si miramos la página, tú puedes observar que aquí en este país, no solamente que no nos hemos beneficiado los campesinos, porque apenas en el tema de esta deuda no llegamos ni siquiera a 150 millones de dólares, por decir en el mayor de los casos. Pero aquí en este país se han condonado deudas. ¿Te acuerdas de la ley de la banca cerrada? ¿Te acuerdas de los deudores de la banca cerrada? Sí. ¿Cuántos miles de millones de dólares asumió el Estado para condonar deudas de la banca privada, de la deuda de la banca pública, en miles de millones de dólares? ¿Y qué generó esa fuerte inversión que la contratando voluntariamente, pero que vinieron los señores que han manejado la banca pública, la banca privada, y no tuvieron ningún empacho en dar cuantiosos recursos para ciertos grupos, y no para los campesinos que tenemos que mendigar un crédito? No es que ese crédito es voluntario, lo solicitamos porque en definitiva lo necesitamos para producir alimentos que sirven no solamente para nuestro consumo, sino también para la población urbana del Ecuador. Por lo tanto, si es que tienen derecho los grandes empresarios de que se les condone las deudas y ahí no pasa nada, que representan miles de millones de dólares, además de los cuantiosos recursos que se han robado en las contrataciones de las obras públicas, es obvio que nosotros no somos tan tontos como para pensar que tenemos que seguir pobres pagando cualquier cantidad de impuestos y también y quedarnos con los brazos cruzados. Ya, pero fíjese, pero yo sí fíjese, creo que hay que definir con absoluta claridad los efectos que tiene
definitivamente en la producción nacional esto de que el Estado asuma su responsabilidad, ya, como ahora, asume con otros sectores. Abel, usted mismo está diciendo que efectivamente nos recuerda ese episodio donde el Estado efectivamente condonó deudas a grandes empresarios, volúmenes altos, pero eso no quiere decir que está bien, pues. Es decir, eso si, no está bien, claro por eso, que no. Entonces, pero ustedes están cogiendo justamente el mismo argumento que usted dice que no está bien. No se entiende. Si usted critica eso, ¿por qué quiere que le perdonen a usted entonces las deudas? Porque nosotros hemos producido y el Estado ha establecido precios mínimos de referenciales para nuestros productos y nunca el Estado y sus instituciones, sus autoridades, hicieron que se cumpla precisamente con lo que ellos dictaminaron. Discutan entonces eso, nosotros pues podemos perfectamente demandar al Estado, vale, para que nos indemnice. Claro, ahí sería ahí, la otra figura. Podría que ser una demanda en el legítimo derecho que tenemos. Sí, claro, podría ser una demanda, ¿verdad? O entrar en una negociación, decirle gobierno, ustedes han incumplido con esto, entonces busquemos para que nos paguen alguna alternativa. Pero lo que sí parece un poco forzado, Abel, es esto de que insisto. Perdónenme la deuda, ni siquiera ustedes dicen, ¿sabe qué? Negociemos un porcentaje, veamos cómo ceder y ceder de parte y parte, pero ustedes lo que quieren es simplemente, me deudé $10,000, bueno, que se desaparezca. Puchica, bueno, bonita hay que la tener cosa. Una lectura bien concreta de lo que estamos comentando, mira que cuando se tratan leyes de condonaciones, etcétera, 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 que han habido 16 leyes en este país, los grandes deudores le meten incentivos tributarios en la ley. A mí no me condones deuda. Pero ¿sabe qué? Transfórmala en incentivos tributarios que representan miles de millones de dólares en aranceles, en subpartidas arancelarias, Nosotros debemos conocer perfectamente bien lo que pasa en el país y quiénes son los que finalmente han dilapidado cuantiosos recursos del Estado que no han ido a parar no solamente en la producción, sino que además no han ido a parar en la educación de calidad. Aquí tú ves las universidades que están cerradas. También estamos hablando de la desnutrición que existe en este país y que nosotros deberíamos producir si tenemos todos los incentivos. En el Ecuador, el 27% de niños menores de 2 años sufre de desnutrición crónica. Así es, y nosotros, ¿qué tenemos? El deber de producir. Ya. Pero para producir necesitamos no solamente que nos den un crédito, sino que necesitamos obras de infraestructura de riesgo. Okay. El Estado tiene que invertir en educación, en seguridad social. Todo es verdad. Ahora bien, ¿lo hace o no lo hace? No nos desviemos. A ver, entiendo que el día de ayer tuvieron una reunión ya con el subsecretario de Producción Agrícola, Diego Arosemena. Concretamente, ¿hubo algún resultado? Esta es la última inquietud, ya el tiempo se me viene encima. ¿Hay alguna noticia en ese sentido? Nosotros estamos dialogando porque somos personas de diálogo. Tú te das cuenta que nosotros no hemos ido a cerrar carretera. Así es. A pesar de que tenemos una gran capacidad de movilización, porque entendemos que no hay necesidad ahora de cerrar carreteras, de hacer paros, etcétera, etcétera. Pero ¿y cómo es que los sectores indígenas si lo hacen y lo ponen de rodillas ante ya, el presidente pero la de la pregunta República, es si está llegaron a algo, ¿llegaron a algún acuerdo o no? Bueno, nosotros todavía estamos no dialogando. Ya. Y nosotros vamos a avanzar, por ejemplo, en nuestros puntos que tenemos de la agenda del Pacto Social por el Agro, lo vamos a seguir fortaleciendo y vamos a hacer mesa temática en la comunidad campesina. Y vamos a convocar a los medios de comunicación y vamos a convocar a la academia. O sea, pero de momento no hay nada. A nuestros técnicos y verás tú los resultados. Vale. Nosotros queremos mejorar la producción, la productividad. Uh-huh. Queremos producir alimentos sanos, amigables con la naturaleza y el medio ambiente. Uh-huh. Queremos producir y establecer cadenas de comercialización desde los campesinos con los consumidores. Entonces no se sientan mal cuando se habla de subsidios y se habla de condonaciones. Yo estaba en los Estados Unidos en el año 1984, becado en la Universidad de Missouri, y observé cómo el gobierno americano establece subsidios y para el 2% de su población. Y esos subsidios están establecidos, ¿dónde? En la Reserva Federal de los Estados Unidos. Bien. Aquí a nosotros nos han dicho que hay un seguro agrícola. ¿Tú crees que se cumple con el seguro agrícola para atenuar de alguna manera los efectos de las pérdidas Bien. Causadas por enfermedades catastróficas, claro. por una serie listo, de factores que son nocivos para la agricultura, ¿verdad? Listo. Yo creo que hay un conjunto de elementos que se conjugan para que cada día la población rural sea más pobre, igual que la población indígena y la campesina, pero ahí yo creo que hay que debatir estos temas que sí. son de vital importancia. Sí, lo vamos a debatir sin duda en otro momento. Y ahora, que hoy por hoy está envejecido. Ahora el tiempo ya se nos vino encima, Abel. El tiempo se nos viene encima, ya no puedo continuar, quiero agradecerle. Y sin duda hay buenas ideas de lo que usted nos ha mencionado, algunas importantes sin duda, pero ojalá se logren aterrizar, de lo contrario seguimos en estos discursos, vamos a hacer mesas técnicas, queremos hacer tal cosa, tal otra, pero ya se requiere de hacer acciones. Y en ese sentido claro que sí, la responsabilidad claro que sí. es compartida, tanto de ustedes en los campos, como del nosotros
gobierno. Estamos, ¿no?, fortalecidos a través de ese pacto social. Bien, que hay hoy veremos por hoy. Están vinculándose miles y miles de personas. Perfecto. No solamente para decirlo, para un discurso que no, que en mi caso no es politiquero, no. Bueno, no es un discurso ya lo vamos vacío. A Nosotros vamos a continuar el discurso otro día, Abel, ya no queremos puedo seguir. Establecer un modelo de desarrollo incluyente, un modelo donde nosotros tengamos una participación Chica activa. Abel, el gran porcentaje para redefinir el rol del Estado, de las instituciones y de la sociedad, para que no simplemente se diga que nosotros buscamos simplemente con donaciones, cuando nosotros venimos aportando decididamente en un 80% en la alimentación de la población. Muchas gracias. Ha sido Abel Navas, presidente nacional de CONASA, hablando sobre la situación del país. Vaya, ha tenido ganas de hablar de don Abel. ¡Caramba! Bueno, tenemos ya que dar paso a nuestra invitada el día de hoy a propósito de nuestro segmento de editoriales. Escucha las voces de expertos y sus análisis sobre temas actuales de Ecuador y el mundo en El Mono López por la frecuencia de Radio City. Bien, nuestra editorialista invitada el día de hoy se trata de Karen Garzón Sredek. Ella es magíster en Relaciones Internacionales y Diplomacia, directora de Relaciones Internacionales en la UISEC e investigadora del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. El día de hoy nos habla sobre una reseña al libro Infidel. Escuchemos. Existen varios libros que han marcado mi vida. Uno de ellos es Infidel, de Ayaan Hirsi Ali, exdiputada al Parlamento holandés y una de las críticas más rigurosas de la mutilación genital femenina. Este libro fue publicado en el año 2007 y es una autobiografía de su vida que consta de dos partes. La primera es una descripción de su niñez y la segunda es una transformación que la autora tiene hacia su libertad. Estos dos ejes marcan el antes y el después de una decisión que tomó la autora y que cambió su historia. Ayaan Hirsi nació en Somalia, fue educada de acuerdo a las tradiciones que incluían la mutilación genital a las niñas y que cuando fue practicada en ella no solo repercutió en su cuerpo, sino también en su mente. Tras la guerra civil en su país, su familia fue deportada y luego de un paso para Arabia Saudita tuvo que emigrar a Kenia. Ver a su madre sacar adelante a una familia en un entorno dominado por hombres ciertamente permitió que Hirsi valorara la independencia, no como una narrativa, sino como una realidad. En 1992, cuando Ayaan Hirsi tenía 22 años, su padre acordó un matrimonio con un primo político en Canadá. Pero esto no era nuevo para Hirsi. Ella creció viendo a sus compañeras de clase, niñas de 14 años, ser obligadas a casarse con adultos. No obstante, cuando Ayaan estaba viajando a cumplir con su destino, tuvo un impulso interno y decidió desviarse por tren a Holanda, donde descubrió una independencia desconocida en su cultura, una liberación que le permitió conocer lo que quería en su vida y así pudo cambiarla. Aquí empieza la segunda parte del libro que habla sobre su libertad. Ayaan significa suerte, y fue precisamente lo que encontró en Holanda, un país donde solicitó asilo político y empezó a trabajar en actividades de limpieza. Con el pasar del tiempo, decidió estudiar ciencia política en la Universidad de Leiden, convirtiéndose con los años en experta en temas migratorios. A los 30 años contaba con educación, trabajo y con una vida promedio europea, diferente a la que tuvo su madre. Empezó su carrera política por el Partido Socialdemócrata, siendo electa parlamentaria en el periodo 2003-2006, y comenzó a luchar a favor de los derechos de las mujeres y en contra del sistema de creencia y de costumbres que continúa mutilando los genitales de las niñas y forzándolas a casarse sin que culminen sus estudios. Sin duda, este libro es inspirador. Muestra la oportunidad que tuvo una mujer de cambiar su destino, pero también revela algo escalofriante, y es que no todas tienen la misma oportunidad. Muchas gracias.
18:44. Gracias, Karen, por esas reflexiones y sobre todo recordarnos esos episodios de un personaje que hay tan inspirador como el que nos has detallado. Comentarios, Cristina Loaiza, parece ser que este es un motivo por el que a Nebot le conviene la creación de un Estado federal. Supongo que se refiere evidentemente sobre el tema de Diario El Expreso y la investigación en el municipio. Amador Almeida dice, felicitaciones, excelente investigación del periódico y periodista del Expreso. Concuerdo con esa opinión. Clarisa nos dice, peor que los procesos del señor Yunda, vaya, y eso ya es otro nivel. Pero bueno, Alex Alexandra dice, excelente trabajo de investigación, insisto, espero que no presionen al diario ni al periodista como lo hicieron con la periodista que empezó la indagación sobre la compra de terrenos por parte del ex esposo de Viteri. Cristina Loaiza dice, con respecto al nuevo ministro, no es suficiente con tener buenas intenciones, es importante saber administración pública, sin duda. Y Gabriela Pereira nos dice, muy buen panel para los analistas. Efectivamente, en Ecuador hay gente muy talentosa que siempre nos ayuda. 18:46, vamos al segmento de esta hora, donde queremos hablar de algo que creería que puede revolucionar la calidad de vida de las personas. A ver, todos los seres humanos enfrentamos a veces problemas por descuido, por mala formación o educación en términos de alimenticios o de tener una claridad sobre cómo alimentarme adecuadamente. Y enfrentamos problemas físicos en el organismo. Y resulta que hay una investigación que es la que queremos reflejar y ojalá le pongan mucha atención. Vamos, ya tenemos nuestros invitados. Que prendan las cámaras, por favor, a nuestros invitados para dar la bienvenida. Se trata del doctor Marco Albuja, él es médico y presentador del programa Hacia un Nuevo Estilo de Vida. Es el más famoso que quién, ¿no? Y está David Vera, que él es matemático puro, estadístico y es paciente del doctor Albuja. Ya vamos a hablar con más detenimiento del caso de David. A ver, lo hemos invitado a los dos. Primero, para dar a conocer la importancia de la alimentación, porque el doctor, a propósito de su profesión, evidentemente, ha ido experimentando y ha descubierto, sobre todo, la importancia de la alimentación con plantas y el resultado que tiene para algunas enfermedades en específico. A ver, Marco, cuéntanos, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo llegaste te sentiste motivado para investigar este tema y cuáles fueron los resultados? Bienvenido, buenas noches. Andrés, muchísimas gracias. Un saludo muy especial a tu público en redes sociales. Es un placer estar con ustedes. A ver, hace mucho tiempo se pensaba que las enfermedades como diabetes, hipertensión o enfermedades crónicas, a los pacientes los llaman crónicos o enfermedades crónicas no transmisibles, tenían que ver mucho con la genética más que con el medio ambiente o el entorno. Hasta que hubo estudios de epigenética. Epigenética significa cómo el entorno puede alterar, puede afectar la salud de las personas. Y se comenzaron a dar cuenta que si había dos gemelos idénticos, homocigóticos, idénticos, y les comenzaron a seguir en el tiempo, uno era diabético y otro no. Entonces decían, pero si son iguales genéticamente, claro, ¿por qué los dos no se hacen diabéticos? Comenzaron a rascarse la cabeza y a decir, algo altera, algo cambia. Entonces, con el tiempo nació esta nueva parte de la medicina que se llama epigenética, donde se ve cómo el sueño, la alimentación, el sedentarismo o el ejercicio, el manejo de la ansiedad puede alterar dramáticamente la salud. Ahora, de lo que tú me preguntas, la base en la que se sostiene todos estos cambios que se realizan es una alimentación basada en plantas sin alimentos procesados o mínimamente procesados. Y el ejemplo tenemos de ahí nuestro querido David Vera, que era hipertenso, bueno, hizo una remisión o reversión, se puede decir remitir la enfermedad, con una buena alimentación. Entonces, ¿qué es lo que hace la nutrición o la medicina de estilo de vida para poder entender un poquito? Cuando tú tienes un paciente diabético, hipertenso, tienes que seguir un protocolo. Quiere decir, si este paciente viene con glucosa tanto, entonces le doy esta medicación, si no funciona, le doy este. Y tienes un protocolo. Claro, a seguir. Exacto, como cuando haces alguna especie como de entrevista, tienes un protocolo de lo que vas a seguir. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? La medicina de estilo de vida se encarga de que estos hábitos, porque los protocolos dicen primero, cambios de estilo de vida. Si esto no funciona, vamos con la medicación. Entonces, los cambios de estilo de vida que hemos visto en muchos lugares de algunos colegas médicos es, coma todo pero poquito y camine. Ahora, la pregunta es, ¿cómo haces un desayuno comiendo todo pero poquito? Y caminar no solo es el efecto, porque necesitas aumentar masa muscular.
Entonces, bien, esta especialidad lo que hace es desarrollar cambios finos en medicina de estilo de vida con hábitos muy importantes, y se ha visto que la mayoría de los pacientes, si es que tomaban medicación, revierten y vuelven a estar sin medicación, o muchos no necesitarían llegar a insulina, metformina, losartán y un montón de medicamentos. Y la base, obviamente, es una alimentación libre en lo que se pueda de productos de origen animal. Muy bien, escuchemos el testimonio de David entonces. A ver, un paciente que tenía hígado graso, tenía daño renal, un sobrepeso importante. Cuéntanos, David, ¿cómo te convencen para someterte a este tratamiento? ¿Cómo fue tu experiencia? Bienvenido, buenas noches. Hola, Andrés, y a todos los radioescuchas. Buenas noches, Doc, buenas noches. Sí, pues básicamente yo llegué al programa de medicina estilo de vida ya con bastantes complicaciones en mi salud. Tenía 40 años, era hipertenso durante 15 años. Opa. Tenía problemas de hígado graso, tenía problemas de sobrepeso y algunos otros problemas que no sabía que tenía. Por ejemplo, eso que mencionaste del daño renal, lo descubrí en el proceso de del cambio de estilo de vida. Uh-huh. Y pues yo fui donde el doctor ya como la última esperanza opción, antes de pensar en una cirugía bariátrica. Caramba. Entonces, claro, cuando uno se enfrenta a esto y te dicen alimentación basada en plantas, uno enseguida piensa, bueno, ¿y dónde voy a sacar la fuerza, la carne y todos los temas que se vienen con eso? Hay mucha expectativa, pero uno empieza a ver cambios tan rápido que pues básicamente ya al mes, a la semana, empieza a haber cambios tan rápidos que dice, no, o sea, esto es lo que yo necesito para tener un mejor estilo de vida. Tanto así, es decir, en una semana, ¿qué te dijeron? A ver, olvídate de las carnes, vas a comer esta alimentación verde. Y te dieron, digamos, una receta para el desayuno, el almuerzo, la cena, en fin, te dieron todo una estructura. Sí. ¿Ya? Uh-huh. Y sí, fue pero así. Más que una receta, una forma de instrucciones, o sea, usted puede en el desayuno poner en vez de la leche, en vez del huevo, quinoa, chocho, amaranto, lenteja y todos los, o sea, un plan más que una dieta como tal. Y el primer cambio que uno ve a la semana es la energía, o sea, uno del típico que cuando uno come y después de comer viene la famosa modorra, ¿no? Que uno, sí, está y le da sueño después de comer. Claro. Y el primer cambio que yo vi fue ese. De repente yo era burócrata en ese tiempo y tenía un trabajo de oficina bastante pesado. Y cuando yo decía, bueno, ¿y por qué ya no me está dando sueño? La semana decía, ¿por qué después de comer ya no me da sueño como antes que sentía este sueño que te tumba? Y pues fue, digamos, el primer gran cambio. A las dos semanas empecé a sentirme un poco mal, pero... Porque, hola. Sí, sí. A la semana empecé a sentirme un poco mal, pero porque mi presión ya se estaba bajando con la medicación. Ya la medicación me estaba bajando la presión más de lo que debería, porque ya mi cuerpo naturalmente estaba empezando a bajar su tensión arterial y pues empezaron a reducirme las medicinas. Yo tomaba dos pastillas para la presión en dosis máxima, empezaron a reducirme un poco, hasta que a los dos meses, pues yo salí del plan con 23 kilos menos y sin la hipertensión alta, así sin tomar medicina. Ahora bien, Marco, entonces, bueno, uno diría, si se trata de una rutina de plantas, es decir, ¿los vegetarianos van en esa línea o no es suficiente? Es decir, ¿estamos hablando de otros extras dentro del proceso o del plan, de la estrategia? A ver, hay una cosa muy importante. Es una alimentación basada en plantas más que veganismo o vegetarianismo. Es decir, se usa de manera clínica. No entran otros esquemas como medio ambiente que también se mejora o algunas otras cosas más. Por eso se llama alimentación basada en plantas. El nombre completo es de alimentación basada en plantas libres de productos refinados y alimentos integrales completos o mínimamente procesados, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué? No solo es la alimentación. Tiene que ver mucho con el sueño. Mira, en el sueño, cuando tú duermes y duermes 2 horas antes de la medianoche, se prenden genes de salud que no se prenden en el día. En el sueño van las células a una mecánica que es normalmente producimos de entre 500 o 600 células con ADN defectuoso por la contaminación, por los químicos, por el estrés,
Y cuando duermes, se arreglan estas células para que no se hagan cancerígenas. Es bien interesante. Cuando tú duermes, mejora la microbiota, produce una sustancia que se llama melatonina, que baja la presión. Es decir, utilizamos todos los hábitos que haya evidencia científica. Inclusive, como tú decías, ya tenemos un primer estudio aquí en Ecuador hecho con ecuatorianos de reversión de diabetes. Creo entendido que es el primer estudio o uno de los primeros estudios ya documentada en una revista médica indexada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen los pacientes? Este es un cambio, Andrés, clínico, pero al mismo tiempo que es clínico, es un programa de educación, eminentemente educativo. La gente aprende qué desayunar, qué almorzar, qué cenar. ¿Por qué no cenar en la noche? Nuestro cuerpo no está preparado para comer a las 8 de la noche. No está preparado. Tú comes a las 8 de la noche y arruinas la presión de 2 días después, o suben las glucosas y se arruinan 2 días después. Entonces, los pacientes lo que hacen es, primero entran así como, ¿será verdad? Sí, pues. ¿Será cierto? Uh-huh. Y más o menos, como dice mi querido David, a las 2 semanas las glucosas caen, la presión comienza a caer y comienzan a sentir, lo primero que me han dicho los pacientes, sentimos más energía, más fuerza, más ágiles. Y a pesar que todavía no han bajado el peso que se necesita. Entonces, realmente es un cambio integral del paciente, eso, pero sobre todo educativo. Y en cuanto a tiempo, eso depende de cada paciente, presumo, Marco. Sí, ¿sabes qué? Hay algunos pacientes que en las 8 semanas revierten. Ojo, no se dice cura, ¿no? Porque esto no cura la diabetes. De acuerdo. No cura la hipertensión porque no es curación, es remisión. Es como tener a un niño malcriado dormido. Mientras está dormido, no te destruye la casa. Si se despierta, vuelve a destruir la casa. De acuerdo. Más o menos es así. Entonces, con los hábitos se hace una remisión o una reversión de la enfermedad. Y el éxito es que los pacientes mantengan estos hábitos por largo tiempo. David creo que ya tiene 2 años. David, son 2 años que salió del programa. Y lo importante en esto es que no eres tú, Andrés. Es tu familia la que integra ese programa. Es un tratamiento a la familia. Las nenas de David, las 2 nenas comen igual, su esposa come igual, y eso ha hecho que David esté en un entorno protegido para que se mantenga los hábitos que cambió y la reversión a largo plazo. Algún carnívoro, David, diría, ya le dañaste a la familia todo la tradición de la parrillada y eso. Yo soy costeño, yo soy de Manabí, entonces el irse contra todo un tema hereditario, no genético, o sea, uno hereda las enfermedades no necesariamente porque hereda los genes, sino porque hereda los hábitos. Claro. Entonces, irse contra todo eso fue todo un proceso que, claro, en un principio a mí me decían, bueno, está bien, hazlo tú, pero no lo hagas con tus hijas, ¿cómo unas niñas van a crecer sin proteína animal? Y más bien fue todo lo contrario, o sea, cuando ellas migraron la proteína animal, la proteína vegetal, crecieron mejor, se enfermaron menos, vinieron un montón de cosas interesantes. Claro, evidentemente siempre con una guía, ¿no? O sea, si tú un niño le dejas de dar carne y le pasas a dar lechugas, evidentemente que se va a enfermar. Claro, pero si reemplaza esa carne roja con una muy buena porción de chochos, de garbanzos, de quinoa, esa proteína viene de mejor calidad que la del animal porque no viene disfrazada de toda la grasa saturada que está encima. Mis hijas mejoraron mucho sus alergias, crecen conforme los promedios y las tablas de crecimiento, y pues ya llevamos 2 años y medio en esta aventura familiar y pues nos ha ido muy, muy bien. Marco, estoy concluyendo y tú sabes de esto en términos de tiempo, así que para concluir lo que te quisiera pedir es, hay gente que ya nos está escribiendo que quieren mayor información, ¿cuál sería el mecanismo? ¿Dónde pueden encontrarte? O en fin, ¿cuál sería el método? Mi querido Andrés, a ver, pueden hacer varias cosas. La una es al 0999-5960. O pueden entrar a nuestras páginas de Facebook, Club de Era Albuja, y mandar una información y nosotros les contactamos. Usualmente, nosotros estamos haciendo desayunos en las mañanas. La gente viene, desayuna, prueba, se le da una charla, se le hace un examen de glucosa, se le toma la presión y se va más o menos viendo los rangos. Ahora que tenemos un nuevo lugar, estamos invitando a la gente a hacer un circuito donde se toma ciertos valores de masa muscular, cantidad de grasa, presión arterial, cómo está su resistencia física, cómo está su alimentación. Y tienes más o menos una idea interesante. No es de edad biológica
No es edad cronológica, es edad biológica. Porque una persona puede tener 40 años y parece de 60. Uh-huh. Hay personas que tienen 80 y parecen de 50. Claro, y eso tiene que ver mucho con tu calidad de vida. Uh-huh. Obviamente con el cuero que heredas, pero cómo le tratas de ese cuero durante todo el tiempo, ¿no? Entonces, este es el primer estudio que hicimos con David. Está en las redes sociales. Es perfiles de pacientes diabéticos antes, después de una intervención de medicina estilo de vida. Salió en enero y estamos por sacar dos estudios más para revistas indexadas médicas. Felicitaciones a los dos, a Marco, a propósito de esa investigación, las ganas también de buscar siempre alternativas y con estos resultados increíbles que aportan a la humanidad, y a David también por el tesón, la decisión y el hecho de compartir esta experiencia, este testimonio que lo ha beneficiado a él y a su familia. Como dice, qué importante que es que se transmita esta información para todos los miembros de la familia. Ya saben, vimos el número de teléfono hace un momento, ahí está, no, ese no es, pero bueno, ahí mismo lo ponemos. Si usted quiere mayor información, 099-5000. 5960. Exacto, 5960. Ahí está el número para que tengan mayor información. Muchas gracias, ha sido un gusto tenerlos aquí en el programa y saber de esta alternativa. Que tengan una buena noche, gracias por estar aquí. Querido, gracias, Andrés. Adelante en tus planes, tú sabes que somos amigos y siempre te estoy apoyando con esa buena vibra. Donde quiera que estés, que te sigo en Twitter, siempre te digo, dale, 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 que tú lo puedes hacer bastante bien. Muchas gracias. Igualmente, ya sabes, Marco, amigos siempre. Muchas gracias a nuestros invitados, sin duda, a propósito de esta alternativa tan interesante e importante. Bien, es tiempo de despedir, pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy, estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao. Mañana será otro día, pero el compromiso con ustedes es el mismo. Síguenos en nuestra frecuencia, nuestras redes sociales y conéctate al periodismo sin filtro.